Hola, buenos días y bienvenidos a esta nueva retransmisión a través de Drax Televisión del partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano en su semana 3, en el partido que enfrentará el equipo local Libertel Badalona Drax y Zaragoza Hurricanes, unos Drax que descansaron la semana anterior, debutaron en el partido ante Piunes con triunfo por 3-48 en Hospitalet ante unos Hurricanes que han disputado dos partidos y que suman un triunfo y una derrota. Un triunfo ante Mallorca Voltors y una derrota ante los mismos Piunes del Hospitalet, en un partido que acabó con un resultado de escándalo, 48-56, un partido con muchos puntos. Y también esperamos que ese espectáculo se vea aquí. Lo que sí vemos espectacular es la entrada, como siempre, del equipo local de Libertel Badalona Drax, saliendo de la boca del dragón aquí en el municipal de Montígala, donde todo está listo para que comience este partido. Repasamos también que ayer hubo dos partidos de la Liga Nacional con victoria contundente de Rookies sobre Piunes en el grupo este, un grupo este que lidera precisamente Barberá Rookies con 2 victorias, 0 derrotas, seguidos de Badalona Drax, que tan solo ha jugado un partido con victoria. Y después está Zaragoza Hurricanes con una victoria y una derrota, seguidos de Piunes, 1 victoria, 2 derrotas, y cierra el grupo Mallorca Voltors con 0 victorias y 2 derrotas. En el grupo oeste, ayer también se disputó un partido, cómoda victoria de los Black Demons de Las Rozas en el campo de Gijón Mariners, y ese grupo, el grupo oeste, lo lidera Murcia Cobras con 2 victorias en sus 2 partidos disputados, al igual que Osos Rivas, que debía disputar partido esta jornada ante Potros y se tuvo que aplazar. Y seguidos de estos dos equipos que se mantienen invictos, están Las Rozas Black Demons con 1 victoria, 2 derrotas, Gijón Mariners con 0 victorias y 2 derrotas, y unos Potros que tan solo han jugado un partido y ese partido lo perdieron. Después de la entrada de los dos equipos, se va a proceder al sorteo inicial. Vemos ya la entrada de los capitanes de ambos conjuntos. Tenemos a Ian Palmón, número 54, de Badalona Drax, y a Gabriel Rodríguez, número 67. Dos de los líneas más corpulentos de ambos equipos, sobre todo el tamaño de Gabriel, aquí lo vemos, número 67 de Hurricanes. También vemos a Rafa Miras, el referee principal del partido. Moneda al aire. Veremos quién ha ganado el sorteo. Hurricanes gana el sorteo, declina. Y veremos quién recibe. Recibe Drax el primer balón de este partido. Por lo tanto, el kickoff lo realizará el equipo de Zaragoza, un equipo de Zaragoza que cambia, tiene muchos cambios respecto al año pasado, sobre todo en el staff técnico, un equipo que dirige esta temporada el head coach americano Curtis Obesen, y que tiene en sus filas a 2 americanos más, las piezas clave en estos primeros partidos, como Kevin Doyle, el quarterback de 22 años, 1,95 kilos, nacido en Washington DC y formado en St. John's College y en la Universidad de Arizona, en los Wildcats, que ha demostrado su calidad en los 2 primeros partidos, lanzando 12 pases de touchdowns y consiguiendo 2 touchdowns de carrera. A su lado, su compatriota Kyle Mucherino, jugador de 27 años, 1,77, 78 kilos, nacido en Ladera Ranch, California, y formado en San Juan Hills High School y en el Austin College, autor de 8 touchdowns de recepción en los 2 primeros partidos, 6 ante Piunes. Pues todo está listo ya para que dé inicio este partido. Un
No hemos comentado los resultados de ayer, sí hemos comentado las victorias. Los resultados fueron Rookies 63, Piunes 21 y Gijón Mariners 3, Black Demons de las Rozas 49. Pues listo ya para el kickoff. Vemos el retorno, Edu Morlans hace el engaño de River, se la queda el jugador mallorquín, atención porque encuentra hueco, no, finalmente es parado por la defensa de Hurricanes. El jugador con el número 38, Jaime Sanz, ha sido el autor del placaje. Y un Edu Morlans que ha llegado hasta la yarda 34, desde donde iniciará el primer ataque, el equipo que dirige un año más, Óscar Calatayud. Pues aquí está, primer ataque. Con Glenn Cuyet como quarterback titular. Primer pase para Edu Morlans, que se encuentra solo en la derecha del ataque, consiguiendo el primer down con esta jugada de 11 yardas. Recordemos que Glenn Cuyet en el primer partido anotó 6 pases de touchdown, lanzando para 402 yardas. Este jugador de 26 años, 1,84m, 104 kilos, nacido en Manville, Louisiana, y formado en Tulane University y en Texas Southern University. Con pasado también en la GFL alemana, en Dresden Monarchs y en Frankfurt University. Atención porque es Cuyet el que decide correr. Veremos hasta dónde llega, consigue el primer down y mucho más. Se sale ya sobre la yarda 24 del campo de Hurricanes. Este jugador, comentábamos que también ha estado en los Bismarck Bucks de la Indoor Football League, en Arena Football, en esta misma temporada. Primero y 10. Este primer ataque del equipo de Badalona. El pase para Hunter Belso. Atención porque este jugador es eléctrico. Ya lo vimos en la primera jornada. Hunter Belso, jugador de 24 años, 1,80m, 86 kilos, nacido en Meridian, Connecticut, y formado en Springfield College, que también viene de jugar Arena Football en Idaho Horsemen. Es primero y gol después de esta jugada de Hunter Belso. El balón es para Rafael Hidalgo, otro de los jugadores extranjeros que consigue el primer touchdown del partido. Gran drive ofensivo del equipo de Óscar Calatayud. Ha sido un touchdown de carrera de Rafael Hidalgo, jugador americano con pasaporte puertorriqueño de 25 años, nacido en Brooklyn, New York City. Aquí lo vemos, dorsal número 11, y que se formó en los Lobos de la Universidad de Nuevo México. El extra point lo busca y lo transforma Moisés Boiro. Por lo tanto, 7-0 en este primer drive. Gran primer drive, porque en apenas hemos visto 4 jugadas ofensivas entre la carrera de, bueno, el pase a Edu Morlans fue la primera jugada, la segunda fue la carrera, gran carrera de Glenn Cuyet, luego vimos una recepción de Hunter Belso y finalmente ese touchdown de Rafael Hidalgo, que consigue su primer touchdown con la camiseta negro y plata. Hoy vestido con la camiseta negra y los pantalones plata. Y vemos ya preparado el equipo de chut de Badalona. Será el propio Moisés Boiro, jugador en edad junior todavía, pero con mucho protagonismo ya en el primer equipo de Badalona. Vemos preparados también al número 21 de Hurricanes para el
regreso de Kickoff. Y al número, no, perdón, el número 81, que es Aaron David. Y también a Kyle Mucherino. Para Aaron David va el chut. Lo recibe, veremos hasta dónde llega. Buen retorno hasta la yarda 33. Y sale la primera ofensiva del equipo que entrena el coach Curtis Ovesen. Primera temporada en tierras aragonesas. Vemos aquí a Patrick Kinney, uno de los defensas, el baluarte defensivo del equipo de Badalona Drax. Patrick Kinney, 26 años, 1,85, 104 kilos, nacido en Camarillo, California, y formado en la Universidad Bryan, en los Bulldogs de la Bryan University, y que nos dejó jugadas espectaculares en su debut. Balón a la mano para el corredor de Hurricanes. Si no me falla la vista, es el número 5, Alexander Tyron Jordan, jugador alemán. Y tenemos una novedad en la defensa de los Badalona Drax, como es el jugador que lleva el número 15, llegado esta misma semana desde México, Eduardo Marino, jugador de 26 años, 1,76, 78 kilos, formado en las Águilas Blancas del Politécnico Nacional de México. Kevin Doyle buscando el pase, pase largo, demasiado largo, no pudo atraparlo el receptor con el número 11. Es Luis Sánchez Casanovas. Será tercero y 6 yardas. Tenemos que estar atentos al tándem que forman Kevin Doyle y Kyle Mucherino, que ha demostrado ser letal en los primeros 2 partidos que han disputado. Partidos con muchos puntos los que ha jugado Hurricanes. Importante este 3rd y 7. Vemos triples en el lado derecho del ataque de Hurricanes, dejando solo al número 81 en la izquierda. Hacia él va el pase, le gana la partida y consigue una gran atrapada over the shoulder por parte del número 81. Ha sido Aaron David, jugador que ya demostró en el primer partido su gran calidad. Le ganó la partida al defensa de los Drax. Era Eric Clark. Busca ahora la jugada interior el corredor Alexander Tyron. 5 yardas en esta jugada. Se encuentran en la yarda 25. No hemos visto todavía en acción a Mucherino. Lo vemos aquí situado en el lado izquierdo con el número 4. Formación dobles. Hacia él va el balón, demasiado largo y bien defendido por Audal Sabaté, quien seguía precisamente a Mucherino. Será 3rd y 5. Vamos a ver mucho juego aéreo. Ambos equipos apuestan más por el juego aéreo que por el juego terrestre. Que sitúan ahora, cambian de protagonistas, ¿no? Finalmente se van a formar triples a la derecha, dejando en la izquierda a Daniel Lorente.
Kevin Doyle busca el pase y a punto ha estado primero de atraparlo el número 81 y después también de interceptarlo Eduardo Marino. Aaron David era el jugador que buscaba la recepción. Españolos detienen la jugada en este importante cuarto down, 5 yardas. Y lo que aprovechamos para presentar a nuestro invitado estrella, que ayer ya me vino tarde, hoy también me vino tarde el de hoy, Ferran Llinás, ¿cómo estás? Buenos días, Cristian. Emocionado por este primer partido en casa de Liga Nacional contra... un partido que empieza a ser un poquito clásico, ¿no? Sí, en los últimos años sí, la verdad es que desde que Hurricane regresó a la Serie A lo estamos pudiendo disfrutar en varias ocasiones, este duelo entre Drax y Hurricane, que además siempre es bastante, quizás no igualado en los resultados, pero sí muy... Intenso, sí, eso, sobre todo, intenso. Pues ha sido un fuera de juego del ataque, 5 yardas de penalización, cuarto down, 10 yardas. Dejo que respires un poco, que veo que vienes un poco sofocado. ¡El pase ahora! Se le fue de las manos al receptor de Hurricanes, a Luis Sánchez. ¿Y sale el equipo de ataque? Sí, era cuarto down, no han podido completarlo. La verdad es que estaba en posición franca para recibir el pase. No pudo conseguirlo. Y el balón que regresa. Hemos visto, te has perdido un primer drive impresionante por parte de Drax. En 4 jugadas ha cruzado el campo y ha acabado con la anotación de Rafael Hidalgo. Su primera anotación como jugador de los Drax. Interesante para ver el ritmo que tenemos con Drax, porque ayer pudimos ver el otro partido interesante de la conferencia, este espectacular. ¿No? Está hablando del rookie. Sí, rookies pioneros. Partido de baloncesto, ¿no? Espectacular. Casi, 63-21. Busca a Cuyet, el pase hacia Raúl Cernuda, demasiado fuerte. Demasiado ladeado. No llegó el bueno de Raúl Cernuda. Pasamos a segunda y 10. Y Drax que sigue buscando desanimar con pases largos. Muy intimidatorio. Toda una declaración de principios. Sí, ya hemos comentado que los dos equipos basan más su juego en el ataque en cuanto a pase, mucho más que en el juego terrestre. Segundo y 10. Vemos situados ya a Hunter Belso y Rafael Hidalgo en la izquierda. Y en la derecha... No, perdón, no es Hunter Belso, es... Borja Vilanova. Hunter Verso está aquí a la derecha. Se queda solo Eduardo Morlán y Hunter. Y pase incompleto. Se le escapó finalmente a Hunter por la presión del defensa. Número 24, Álvaro Maldonado. Lástima porque se quedaba cerca del primer down. No lo hubiera conseguido si hubiera quedado a 2-3 yardas. Pero es que ahora estamos en tercero y 10. Sí, y aparte es que parecía la recepción cantada. Y fue el último segundo que perdió... Yo creo que con el golpe, ¿no? Se le fue de las, fue de las suelo, manos. Sí, una... Se escuchó fuerte el golpe, Marca audible. Se mantiene la misma formación. Vilanova y Hidalgo en la izquierda. Belso y Cernuda a la derecha. Con Edu Morlans como corredor. Cuyet se va de la presión. Busca el pase para Edu. Intercepción. Intercepción por parte de Aaron David. Si no me equivoco, así es. Aaron David. Pues creo que primera intercepción de este quarterback, sí, ¿no? Sí, es lo que iba a comentar. Primera intercepción que debemos sufrir a Glenn Cuyet. La verdad es que el pase le faltó quizás un poco de profundidad. Pero sí. Estaba bien cubierto, sobre todo... Estaba cubierto por el corner, pero sobre todo fue el safety que se anticipó, sí, quizá... al pase. Quizá la presión estaba muy cerca del defensor cuando Glenn Cuyet decidió acabar lanzando. Sí, le acabó golpeando. Y supongo que ese último segundo fue el que hizo que la pelota quedara más un poco flotada, más colgada. Más flotada, sí, así es. Pues nada, cambio de posesión y veremos a ver qué hace la Zaragoza.
Pues primero y 10, yarda 36, aún en el campo del equipo aragonés. Busca el pase, y completa, y con un poco de intriga, pero buen pase, ¿eh? 20 yardas de recepción, este pase de Doyle hacia el número 19. Sergio Montaner, uno de los jugadores nacionales destacados del equipo. Si no recuerdo mal, es el quarterback nacional en Copa de España. La verdad es que dio perfectamente la ruta. El pase muy bien colocado. Pase, ¿eh? Muy además bien colocado, perfecto. La verdad es que buena decisión. Y gran. Situados ya en el campo de Drags. Primero y 10. De nuevo vez hacia Montaner. Ahora sí que se le cae con la presión de Paul Cunillera. Esta vez Paul cubrió muy bien la trayectoria. Sí, pero de todas maneras el pase también volvía a estar puesto en los números, ¿no? Que se suele decir, que es donde esperas que vayan los pases. La verdad es que la verdad él tiene buena visión, buen brazo y la marca bien. Sí, ya hemos dicho, Kevin Doyle, jugador formado en los Wildcats de la Universidad de Arizona. Jugador muy alto, 1,95 m, nacido en la capital de Estados Unidos, en Washington D.C. Vemos la motion de Mucherino situándose en doble twins. El balón es para el corredor alemán. Es Alex Tyron Jordan. La verdad que un primer buen movimiento cintándola para cruzar la línea de scrimmage, pero fue expeditivo el placaje. Uh-huh. Estoy fijando en el roster, es muy curioso porque Aaron David, el jugador que ha hecho la intercepción, apenas tiene 6 meses. Nacido el 20 de julio de 2021, según el roster. Está crecidito, Importante este tercero y 10. Gran recepción de Mucherino. Espectacular. Y consigue el touchdown con esta recepción de 40 yardas. Espectacular recepción, espectacular movimiento. Y un touchdown, francamente, de fantasía. Muy buen movimiento, doble mérito. La captura impecable, vemos el pase. Bien leído. El pase un poco alto. Sí, el pase además bien. No tenía muy buen spin, pero lo colocó entre los dos defensas, que además se estorbaron un poco. Y ahí ya no llegó el safety a evitar el touchdown de Kyle Mucherino, que suma ya 9 touchdowns en estos 3 partidos que ha disputado. Busca ahora el extra point y el empate de Carlos Corral. Mal snap, pero el chute es bueno. Sí, así es. Empata el partido Carlos Corral con este extra point transformado que sitúa el 7-7 en el marcador. Subirá el 7-7 y la verdad es que un drive espectacular por parte de Zaragoza Hurricanes. Sí. Con pases y una carrerita han conseguido plantarse. De hecho, hemos visto solo una carrera, ¿no? De un par de yardas, o no, de 5 yardas, consiguió 5 yardas. Pero lo que hemos visto, quizás este último pase era el que iba peor lanzado. Sí. Pero hemos visto colocar buenos pases a Kevin Doyle. Pero tiene nombre de actor. Sí. ¿No? Kevin Doyle. De actor para cine adultos, un poquito. No. Pero es verdad que hay que decir que Mucherino tuvo la habilidad de coger ese balón que iba bastante alto y salir de ese placaje que parecía hecho y llegar a la zona de anotación. Uh-huh. El jugador californiano de Ladera Ranch. Veamos el chut. Preparado ya Carlos Corral. El chut, el buen retorno chutarte de Edu Morlands. Veremos si se la entrega a Hunter. No, vuelve a ver el fake. Oh, buen corte. Buen corte, pero ay, placado en el centro del campo por parte de Juan Francisco Molina. Yarda 22 para empezar la posesión. Y ahora hay que ver si conseguimos que el ataque vuelva a funcionar como en el primer drive.
Sí, no, a ver, la pega ha sido la intercepción sufrida por Cuyet. Veremos si ahora puede estabilizar un poco más la ofensiva, porque en el primer drive la verdad es que vimos cuatro jugadas solo, se corrieron ya al campo. Hay que ir sin prisas, pero sin pausa. Porque los partidos que hemos visto de Urgens suelen ser este año un constante toma y daca, ¿no? Golpe continuo y aquí no, no debe entrar. Buena carrera de Edu Morlands con estas 8 yardas, llegando hasta la yarda 30. Parece que el coach Calatayud ha decidido imprimir un poquito más de tranquilidad, esperar sí, que nos sentemos. Sí, claro, de eso estábamos comentando, que hay que ir poco a poco asentando la ofensiva y cansando a la defensa también, que apenas ha estado 6 jugadas en el terreno de juego. Buena recepción ahora de Hunter Belso. Ha habido pañuelos, pero es una defensa, es una penalización de la defensa. Y primer down. Buena recepción de Hunter, que entonces ha sido un movimiento, pero fue placado correctamente por la defensa. Yo creo que lo declinarán, porque ha conseguido 7 yardas con la jugada. Serían 5 con la penalización. De todas maneras, sea lo que sea, conseguirá el primer down. Y así es, un fuera de juego de la defensa, declinado, y el balón que se queda en la yarda 37. Vemos, se sigue manteniendo con doble twins, 2 receptores a cada lado. Vemos que la defensa de Zaragoza sigue con 3 hombres en línea, muy poderosos. De nuevo, pañuelo. Presión, atención. Bien. Buenas. Uy, ese que... golpe en el casco. Ahí hay otro pañuelo, dos gorras. Hay un pañuelo al inicio de la jugada y luego hay una conducta antideportiva. Yo creo que se enzarzaron entre Ian Palmón y Daniel Monfaret, jugador de Osos. A la repetición veremos. Snap. Vemos la presión por el lado derecho que entra muy fuerte. Prácticamente toca el quarterback ahí y se va. Consigue completar con Rafael Hidalgo. Y este de ahí golpe. Vemos al final de la imagen cómo se enganchan Ian Palmón y Monfaret. Sí, parece logía, ¿no? Que dio un agarre raro. Supongo que aplicarán. Las dos se declinan. Y le pitan falta a Palmón. A Palmón creo que ha marcado una antideportiva. Palmón, y creo que lo han echado. Agresión. Expulsan a Ian Palmón. O sea, acaban de expulsar al capitán. Expulsan a los dos jugadores. La verdad es que en la imagen... Esto es lo que no puede ser. Esto es lo que no puede ser, porque esto no ha sido una agresión. O sea... no puedes descalificar a un jugador, no solo de echarlo de este partido, sino del próximo partido también, sí. Porque es lo que implica una expulsión. Aquí vemos a Daniel Monfaret por esta jugada, que es un típico enganchón al final de jugada. Como mucho puedes pitar conducta antideportiva, pero expulsar a un jugador, eso no es una agresión. Una agresión es que se quiten los cascos y se empiecen a liar a puñetazos. No, estamos no, totalmente de acuerdo. No, quizá no hemos visto qué ha pasado, pero realmente parece una decisión excesivamente polémica y diríamos poco acertada, porque no hemos visto en ningún momento que haya habido un enganche, que haya ido los jugadores, quiero decir, que se han levantado del suelo, se han ido a la banda, y creo que ninguno de los dos esperaba tamaña decisión ni penalización. No, y además estás echando a uno de los líneas ofensivos más importantes del ataque de Drax y a uno de los linebackers más importante, el linebacker más importante, ¿no? Jugador que también ha estado en los Barcelona Dragons esta pasada temporada, Daniel Monfaret. No sé si pueden recurrir esto luego a esta decisión. Sí, se puede recurrir, pero también recurrieron el targeting de la primera jornada de Jordi Rua, que le golpeó. Por accidente. O sea, no sé. Hay decisiones, después no sirve de nada recurrir. Sí recurrieron, pero dijeron, vale, sí, muy bien, pero un partido de sanción al bueno de Jordi Rua. Agresión mutua.
Bueno, eso lo ha indicado el umpire. Exacto. Sí, dice el referee que no lo ha visto. Y ya, bueno, empezamos con los diálogos en la banda. Sí. Siguen hablando. Recepción, primer down. Buena recepción de Hunter Belso. Ah, te decepciona un poco estas decisiones, la sí, verdad, porque el partido estaba siendo bonito y ahora dos importantes jugadores de cada equipo, pues, se van a la calle. Realmente nos deja bastante fríos, ¿eh? La sensación de cierta impotencia y decir, ¿cómo puede ser? Bueno, a ver si se puede arreglar esto de alguna forma. No, y más que nada, porque sabes que, por ejemplo, Drax la semana que viene tiene un partido importante ante Rookies por el liderato de este grupo oeste. Y este grupo este y va a tener la baja importante de Ian Palmón por una jugada que es que la verdad que definan esto como agresión. Habrá que preguntárselo al umpire que ha pitado esta penalización. Nos vamos a centrar en el partido, que es lo que ahora mismo cuenta. Es segunda oportunidad, 10 yardas desde la yarda 47 ya del campo de Hurricanes. Y hay que recordar que Ian Palmón hace funciones de árbitro dentro de la liga catalana. No, y además que es un jugador que no es que precisamente sea muy polémico ni agresivo. Yo estaba pensando... Es al revés, ¿no? Quizá al contrario. Presión. No ha podido lanzar. Sí, lanza el pase. Atención, porque puede interceptarlo. La rifó, que hice en el puro. Sí. Ahí sí que podemos decir que la rifó. Tenía receptores abiertos a la izquierda. No pudo lanzarlos en primera instancia porque le vino mucha presión, pero luego... Se sacó este pase que no debes dejar contento al coach Calatayud. Sí, la conversación va a ser interesante. Pues Mucherino en funciones defensivas que consigue esta intercepción. Y es la segunda intercepción que sufre Cuyet en este primer cuarto, ¿eh? Quizá una cierta precipitación y ganas de romper el partido. Sí, buscar el big play, ¿no? Demasiado pronto. Seguimos un poco consternados con la decisión arbitral. Decisión a la carrera. Y buena ganancia de yardas, ¿no? Sí, era el jugador alemán de nuevo, Alex Tyron Jordan. Consiguió unas 6 yardas. Incluso un poco más, 7 yardas, es segundo y 3. La Universidad de Zaragoza, como siempre, presenta buen equipo, es decir, los resultados lo acompañan, pero compite, y es un equipo como que genera mucho riesgo. No, el año pasado se quedó a las puertas de meterse en semifinales. Me recuerdo. En el último partido de Liga Regular perdió la opción de meterse entre los 4 mejores equipos del país, y este año ha comenzado con un triunfo y una derrota. El primer partido lo ganó después de ir perdiendo buena parte del partido ante Voltors, 41-35, y el segundo partido lo perdió también en un partido de ida y vuelta con Piunes, ganando el equipo de Hospitalet 48-56. In extremis. Muchas anotaciones en los partidos de Hurricanes. Aquí de momento empate a 7 en este primer cuarto. Buena carrera, tiene carrera. De nuevo para Tyron Jordan. Y está funcionando el juego de carrera. Sí, al menos van ganando 3, 4 o 5 yardas. Sí. Eso es lo que siempre se dice, ¿no? Que si ganas 4 yardas en cada jugada, acabas consiguiendo siempre el primer down. Pues llevamos ya 24 minutos de partido, seguimos en el primer cuarto. Nos ha dejado fríos, ¿eh? Es una ducha. Expulsión. Es una ducha fría de buena mañana y nos ha dejado bastante helados. Mira, justo creo que llegamos al... Ah, no, están comentando que
El jugador tiene que expulsar. Sí, yo creo que el jugador expulsado no puede quedarse en la banda, pero... Mi nombre es Samuel Higgs de Advanced Chiropractic. No, no, creo que no hablan de eso. O no lo sé. A saber. No, otra vez, otra interrupción arbitral que nos va a parar el juego, nos va a dejar un poquito fríos. Claro, sí, pero... A ver, aquí sabemos que la banda se separa de la grada por una valla. Si el jugador está ya detrás de la valla, es como si estuviera en la grada. No entiendo que tampoco le permitan quedarse allí a Daniel Monfarret. Pero es verdad, otra vez paramos el partido. Lo que quizás piden es que se cambie y luego como jugador esté ya cambiado en la grada. En cualquier caso, le acaban de parar el drive a Hurricanes y acaban de enfriar a todos los jugadores. No, claro, es que... Reiniciamos. Venga. Bueno, vemos cómo Monfarret se va otra vez hacia el vestuario. Se reinicia el partido después de este parón arbitral. Segunda oportunidad, 6 yardas. Kevin Doyle, buen placaje, contundente, expeditivo, por parte de Eduardo Marino, recién llegado a tierras catalanas desde México, que además había recibido buen el balón y por el golpe. Y Patrick Kenny, que ha coincidido recoger el balón, pensando que pusiera un fumble. Sí, pero no, no, se lo dan incompleto porque ha sido justo en el momento del placaje. Fíjate que Patrick primero pide incompleto, pero después dice, coge el balón. Sí. Hombre sabio y espabilado, donde está ya. Ha hecho la del coyote. Pues 3rd and 6 después de esta primera carta de presentación de Eduardo Marino. Ha sido realmente expeditivo. 3rd and 6, busca ahora sorprender con Aaron David. Y de nuevo, la misma jugada que hemos visto hace unos minutos. Buena recepción de este jugador de tan solo 6 meses de vida. Me gustaría saber la edad de Aaron David, pero bueno, sabemos, si no está equivocado, que cumple años el 20 de julio. No sabemos en qué año nació. Y vemos Lo que sí hemos visto, dos buenas recepciones así over the shoulder, que son muy complicadas. Y Eric al final tiene que... Muy buen timing en esta jugada. Sí, sí, sí. Y unos Hurricanes que salen de la complicada situación de campo, se sitúan ya en campo del equipo rival, del equipo local, del líder Tel Badalona Drax, en la yarda 36. La verdad es que tiene bastante comodidad para pasar el quarterback de Zaragoza. La presión, la línea está aguantando muy bien. Otro al segundo un poquito, Pizzero, bien recibido. ¡No! ¡Y completo! Atención, porque pueden darle fumble. No, lo dan incompleto ahora Sergio Montaner. No, era el propio Aaron David, el mismo jugador. Y es lo que comentabas tú, la línea de Hurricanes aguanta muy bien el envite de la defensa de los Drags y no tiene presión, tiene mucho tiempo para lanzar Kevin Doyle. Vemos que Drags está jugando con una 33, ¿no? Si no me equivoco. Con Ezequiel Pizarro, Pep Tricas. Los demás también, no olvidemos que en algunas ocasiones Jan Palmón también refuerza la defensa. Sí. Estas complicadas y vemos que ahora mismo... Ahora sí ponen más presión, ¿eh? Ahora ponen 5 jugadores en línea, 2 líneas con aguanta la carrera, blitz, y ahí sí llega la presión y el placaje de Ezequiel Pizarro, con la ayuda también de Yanis El Alani, el jugador francés. La verdad es que Zeke ha frenado bien la carrera, ya ni se ha llegado bien. Sí. Tienen time out, ¿no? No, cambio de cuarto. Cambio de cuarto.
Pues estamos de regreso después de ver esta publicidad de Domino's Pizza, sponsor de Lidertel Badalona Drax. Se inicia este segundo cuarto con posesión para Zaragoza Hurricanes en tercera oportunidad, 10 yardas para el equipo aragonés. Vimos que volvemos a jugar una defensa más agresiva. Sí, vemos a tanto a Giannis como a Pat Kinney. Oh. Mucha presión. Ha bien podido... leído. Sí. Y se le escapó, no. Le dan como pase completo. Primer down. 14 yardas y primer down. Hemos visto que han bloqueado muy bien a sí. Patrick Kinney en el blitz, sí, se han tirado a... Buen cut-off, peligroso porque como jugador interior hay el riesgo de que te pueda hacer un shot block entre dos. Pero la verdad es que salió perfecto, pudieron parar bien. Se ha demostrado más agresiva la línea, por eso, porque está teniendo mucho tiempo Kevin Doyle. Y vemos que si tiene tiempo, tiene también buenos receptores para lanzarle los pases. Posición de normal ahora. ¡Bien! ¡El placaje de Moisés Boiro! ¡Impecable! El joven jugador con el número uno. Número uno que nos resulta bastante familiar, ¿no, Ferran? Sí, buen homenaje a las abuelas. A los Gigi's. Welcome, Gigi's. Y la verdad es que placaje expeditivo, fantástico. Un jugador joven y tampoco sin mucho peso, pero que consigue llegar. ¿Sí? Jugador de apenas 19 años cumple este mes de febrero. No, 20, sí, 19 años cumple. Todavía está en edad junior. Y no sé. Ha hecho perderle 5 yardas en segunda y 15. No sé, bueno, que está. Ahora vemos el blitz de Petricas. ¡Bien! ¡Pase rifado! ¡Ay! A punto estuvo de poder ser interceptado porque no se entendió. El receptor con el número 11 era Luis Sánchez. No se entendió bien. Y Paul Cunillera quizás fue más a buscar al jugador que no mirar el balón, porque sí, podía haber sido intercepción, ¿no? Sí, igual algo debió pasar en esa ruta porque no ajustaron bien. La verdad que Zaragoza da sensación de peligro en cada drive, en cada jugada. Vemos ahora la motion para situar triples a la derecha del ataque aragonés. Ojo, llega el ahora holding, a punto de llegar de Moisés. Y sí, le llega, sí, señor, toda defensa, toda la defensa entre Patrick Kinney, entre Giannis el Alami y también Ferran Niubó, otro de los jóvenes jugadores, el dorsal 55, está realizando también una gran temporada con el primer equipo. Jugador de 19 años también. No, 18 años. Ferran Niubó. Con muchos minutos en la defensa. Es que fíjate que el front defense no está formado por Ferran Niubó, Ezequiel Pizarro y Moisés Boiro. Son jugadores de 19 años, ¿eh? Jugadores todavía en edad junior que están rindiendo muy bien esta temporada. Pero con mucha velocidad y ponen apuros. Atención. Ahora lanzamiento. Buenas manos de Aaron David. Y se acaba de marcar un cuarto down que no va a llegar a conseguir el primer down. Es verdad. No habíamos... Se ha quedado a pulgadas. No habías comentado este dato, pero es cuarto down. O sea, pero toda una declaración de intenciones de Zaragoza, es decir, de cuarto down y prácticamente 20 y pico yardas y confianza para jugársela. Sí. Sí, no, y se ha quedado una yarda, de conseguirlo. Ahora están reclamando que había conseguido el primer down el entrenador de Hurricanes, Curtis Ovesen. Y no se lo dan. Es primero para Badalona Drax. Veremos si tiene más suerte en esta ofensiva, en este drive, que en los dos últimos, donde ha sido interceptado Glenn Cuyet. Y veamos. Atención, carrera por Lance. Sigue empujando.
Y buen gallo, y bueno, buena ganancia de yardas al final. Sí, se ha puesto detrás de sus líneas y ahí a apretar el culo, ¿no? Como se suele decir, sí, señor. Y a mover las piernas para intentar ganar cuantas más yardas mejor. Y al final 6-7 yarditas. Segundo y 3-4 yardas. De nuevo Morlans. Percute y se va para atrás. Sí, pero ahora sí que le han frenado de manera expeditiva. Pues que creo que el máximo igual le da el primer down. El jugador del placaje creo que ha sido Álvaro Maldonado, número 24. Y veremos, si le dan el primer down. Yo creo que sí, se lo van a dar. A ver. Sí, ¿no? Uy. Están ahí dudando, ¿No es primero? El quarterback viendo la jugada. Sí, primer down. Primer down. Pues primer down. Ahí se ha comido Edu Morlans. En dos jugadas las 10 yardas. 6 y 4. O 7 y 3, no sé realmente. Sí. ¿Cuánto ha sido? Y parece que Calatayud quiere dar por esto. Bajar un poquito el suflé. El motion, entrega el motion. Una shovel pass hacia Hunter Verso. Veremos si logra la rodilla. ¡Oh! La rodilla no, la esquina. Se le quedó corto el campo. Sí. También estaba Borja Vilanova, que no quiso bloquear porque le dio la vuelta el su rival, ¿no? Sí. Esta es la clásica jugada que Oscar Calatayud empieza a estrangular receptores si no sabe bien los bloqueos, que son los que dan la clave para este tipo de opciones. Pero sí, se cerró el campo. Segunda y 8. Vamos a ver estas opciones ahora. Y vamos al pase. Cuyet, que busca el pase largo. Ahora sí que encuentra a Raúl Cernuda. Solo y atención. Raulowski. Buenísimo otra vez. Y ahora sí que lo puso bien, el pase. Engañó con la trayectoria a su defensa Raúl Cernuda. Estaba despejado. El pase ahí colocadito. Perfecto. Fácil para Raúl, que ya había dejado atrás a su par. Y a volar. Y que finalmente ha sido placado por Aaron David, el safety. Pues despejamos cornerback presión. Portugués, Pablo Enrique Vaz. Ahora completa hacia Edu Morlans. Fantástico, Morlans. Perfecto. Sale fuera de límites, ganando unas 6 yardas. Sin riesgo, fácil. La yarda 31 ya del campo de Badalona Drax. Bueno, pues mejores sensaciones este drive. Juego más sólido. Segundo y 4. Segunda y 4, segunda y 5. Ahí. Detrás Morlans, muy fácil, buen hueco. Ahí una. Sí, penalización con este pañuelo lanzado por el umpire. Pero buena carrera de Morlans. Se abrió un buen hueco, una buena autopista. Parece ser que hubo después la asignación de bloqueo que no acaba de funcionar, pero en las primeras 4 yardas entró Morlans prácticamente paseando. Es un holding. Oh. Pues vamos para atrás. Sí. Aquí anda el holding. Oscar Olivenza. Levantando por cómo le levanta las manos. A ver, vemos aquí qué ha pasado. ¿Y por qué dan el Lord Holding? No sé. Y buen placaje del número 55. De Juan Francisco de Molina. Molina y Morlans. Segunda y 13. Salen las pools. De nuevo Morlans buscando los bloqueos. Perfecto. De sus compañeros. Vemos el tamaño, ya lo hemos comentado, del nose tackle de Gabriel Rodríguez, número 67. Es un eclipse. Tienen cambio para Edu. ¿Está bien, Edu? Vamos a tener una equipación que se haya soltado un corchete. Pero percutió bien. We'll be right back.
Pues estamos ahora en este tiempo muerto, pedido por Oscar Calatayud. Para preparar este tercer down y 7 yardas por avanzar. Vemos que sí, que el problema quizás es que Edu ha tenido algún problema en el casco, ¿no? Porque sí. Sí. Algún enganche, porque ahora lo han cambiado. Ha salido Eudal Sábate y está Sergio Gonzalo también como wingback. Kung Fu Panda. Pero buen bloqueo pase de Sergi. Ojo, movimiento. Muy bien, se sale finalmente. Veremos si consigue el primer down con su carrera. Falla el bloqueo, pero consigue. Buenísimo. Pues yo creo primer que down. Sí, ¿eh? Yo creo que con este último envite hacia el defensa consigue el primer down. Pasando por encima de Nicolás Pérez. Y hay que decir que Cooley, es aquellos quarterbacks que dices, corriendo. Sí, da miedo, ¿eh? Con sus 104 kilos de peso. Se le ve contundente y tiene buenos movimientos. Y sobre todo lo que vemos es el tren inferior que tiene, ¿eh? Tiene sí, unos jamoncillos. Para correr por la pradera. Primero y 10. Vámonos. Bien por ahora. ¡Oh! Encuentra a Raúl. ¡Veremos! ¡No llegará! ¡Ay! Mira que lo intentó, ¿eh? Hay pañuelo ahora. ¿Y por qué? Pues yo creo que el pañuelo, si ha sido tan tarde, quizás es porque han golpeado al quarterback. Le acaba de marcar chop block. Bloqueo. El bloqueo de Morlands. Le acaban de marcar bloqueo ilegal. La verdad es que el bloqueo de Bedu ha sido espectacular. O sea, entraba linebacker en blitz. Se ha ido abajo. Pero, claro. No, no sé. Chop block no es. No sé si no es. En la repetición lo veremos, pero es que ha sido un... No hay repetición, pero ahí justo anteriormente Morlands ha ido abajo. No ha ni impactado con el jugador. Estaba fuera del pocket, quizás. Igual, no sé. Ha sido algo bastante, bastante raro. Pues son 15 yardas de penalización. Retrasan la situación hasta la yarda 40. Y es un primero y 25 yardas. Sí. Las que... O sea, es verdad que la de recorrer. El bloqueo ha sido espectacular porque ha obligado a saltar al embarque que entraba en blitz. Ha volado, no dio contacto, pero de ahí, bueno, habría que ver dónde ha sido ese bloqueo. Mira, Rafael se ha quedado solo. Hacia él va el pase. Buenísimo. Buena recepción. Gran recepción de Rafael Hidalgo. Que habíamos visto que se había quedado sin marca. Y Rafael que pide más. Pide más. Otra jugada. Igual. I have a need for a speed. Top Gun Hidalgo. Segunda y 14. Busca ahora al centro Hidalgo. Está protegido. Cuyet que sale hacia su derecha. Lanza y ahí un golpe abajo del quarterback. También un poco aquí, feo, ¿eh? Y aquí no pasa nada. Importante este tercero y 14. 7-7 se mantiene el marcador. Sí, igualdad. Poco esperada. Mira que había igualdad. Empezado bien el primer ataque de Drax. En 4 jugadas se recorrió el campo prácticamente para conseguir el primer y único touchdown. Transformado por Rafael Hidalgo. Sí. Se ha atascado el partido. Ha habido estas faltas un poco raras. La expulsión ahí ha marcado los planteamientos de ambos equipos. Y ahora Morlands también. Cuyet con tiempo. Cuyet para Belso. No conseguirá muchas yardas. Hunter Belso. Iba a decir Helso. He hecho un mix entre Hunter y Belso. Helso. Así me ahorro unas cuantas letras, ¿no? Bien hecho. Pues importante, ¿eh? Se van a jugar este 4 y 8. Vemos que Brady se va a la derecha. Sí que la defensa de Zaragoza está presionando bien. No está llegando claramente, pero sí que está obligando al quarterback a moverse mucho. Vamos ahí cómo sale Sergi. Bien, todo el tiempo del mundo. Bien, Hunter ahora. Hunter Belso consiguiendo este primer down. Con esta recepción de 12 yardas.
situando el balón en la yarda. Veremos dónde lo sitúan, porque he perdido al árbitro. Ah, no, ahora lo veo al árbitro. A Xavi Fernández. En la yarda 13, primero y 10. Yarda 13. Importantísimo este cuarto down. Y Kule que tuvo ahí todo el tiempo del mundo para seleccionar el mejor pase más seguro. Y encontró un Hunter, perfectamente desmarcado. Mira, ahora han dejado aquí aislado a Rafael Hidalgo. Peligro. Se le junta Belso, buscarán ahí la esquina. Mira, y Rafael está solo. Hacia el balón. ¡Oh! Buena recepción, pero fuera del campo. Se la da fuera. ¡Touchdown! Se la ha dado. ¡Dan touchdown! Espectacular recepción. Pues la punta de los pies. La recepción no sé si la vamos a poder ver repetida porque está también al límite. Las banderas aquí en medio. No sé si lo hemos podido grabar bien. Pero ha sido espectacular, ¿eh? Sí, voló y quizá llegó a tocar con las puntas del pie en el suelo para que dieran vuelo el touchdown. Pero la verdad es que el momento fue espectacular. Hidalgo se estiró como una auténtica pantera. Y llegó otro. ¡Ay, la bandera! Pues sí, pero es verdad que el tío dejó arrastrando el pie. Y espectacular. Muy justo, muy justo. Segundo touchdown del partido. La verdad es que Rafael. ¡Guau! Wow. Nos hemos quedado absolutamente impactados. ¡Qué recepción! ¡Qué manos y qué nivel! No era fácil. No era fácil, ni era obvio. El extra point que sube con este 14-7. Y la verdad es que a mí realmente me ha parecido fuera de límites. Yo lo he visto muy claro, es que teníamos la bandera. Pero claro, entre que estaba la bandera, que las líneas desde aquí no se ven muy bien. Y que sí, es verdad que los árbitros están más cerca para verlo, pero la recepción ha sido brutal. Sí, sí, sí. No, o sea, yo nunca he visto coger un balón tan fuera del campo del fútbol americano. Sean fuera y con los pies dentro, ¿no? Con los pies dentro, o sea, ha sido espectacular. O sea, el mérito de dejar... Claro, yo he visto luego un pie que es verdad que te ha dejado el pie arrastrando muerto. Recordemos que es un pie, no los dos. Por esto, o sea, y eso sí que ha ido marcando. Y tiene que haberlo visto muy claro el back. Y además, el back judge, no, no han dudado los dos, ¿eh? Han preguntado los dos árbitros, el back judge y la line judge. Y lo han dado por bueno. Pues sí, o sea, pena no haberlo visto bien porque la verdad es que el esfuerzo que ha hecho ha sido espectacular. Realmente es... Hidalgo es una, vamos, es un portento de naturaleza este tío. Buen chut. Buen chut. A ver, la verdad es que no todo el mundo puede estar en los lobos de New Mexico, ¿eh? Eso ya te dice de la calidad de este receptor. Pues verdad que esos muchos jugadores ese balón ya lo dan por perdido. Sí, claro, ya ni lo... Es que es así, ya ni lo luchan, ¿no? Ya ni lo intentan. Espectacular. De hecho, el número 11, si no recuerdo mal, fue el mismo número que jugó también otro jugador que venía de New Mexico. Perdona, Ferran. Con el 11 también jugaba otro jugador de New Mexico, el quarterback de 2003. Justin. Qué gran quarterback, ¿eh? Cómo pudimos disfrutar los receptores de esa época. Espectacular. Espectacular, Justin. Que además vino Justin y Bart Bartrand. Sí, de New Mexico. Dos jugadores de los Lobos, bueno, de... Lo trajo Bart, México. De hecho, que había estado el año anterior. Y Franz Dickerman también creo que estaba en Lobos. ¡Wow! Buen movimiento. Era Muchedino ganando estas 3 yardas. Cae el Muchedino. Joder, habilidoso y rápido. La verdad que el nivel competitivo de Zaragoza cada año es mejor, o sea, como juego y como visibilidad de ataque, es un equipo absolutamente consolidado y que ofrece muy buen planteamiento táctico y deportivo. ¡Buena para Sarás! ¡Increíble el sack! ¡Bestial de Yanis, que asfalta al quarterback Maño! ¡Qué barbaridad! Buen trabajo de Ali abriendo huecos y Yanis ha entrado con una exhalación y lo ha mandado de nalguitas. Espectacular, sack. Jugador francés. Ya lleva unas temporadas aquí con nosotros. Sí. Vamos a ver la repetición porque ha sido espectacular. Vemos que entra la presión. Nos informan que quedan 3 minutos 21 segundos para llegar al y descanso. Y Yanis que ha retrasado.
y penetra por detrás y entra ¡bum! Solo. Y además de los que duelen. De aquellos que duelen con la bola baja. O sea, espectacular, Yanis. Eso es lo que dicen, al igual que poner el balón en los números, poner el casco en los números, en sí, los sí. números a la hora de placar. O sea, de los mejores sacks que hemos visto este año por contundencia. Lo ha dejado seco. Y vuelve otra vez, ahora Pep Trikas. La rifa. Y buen trabajo de Marino cubriendo el pase. Buen trabajo del equipo, ¿no? Porque Marino cubriendo el pase. Al final le pitan falta. Al final a Pep Trikas. Late hit. O sea, estamos pitando flag. Esto es impresionante. Decisión polémica otra vez. Y sí, sí, y les va a dar primer auto, y les va a dar un primer sí, down. Sí, claro, hubiera sido cuarto down. Y pasamos y a primero. Y pasa a ser el primero automático con 15 yardas de bueno. penalización. Pues nada. A ver, yo veo bien, si quieren pitar esto, que lo piten, pero que siempre lo piten. No, no que a veces sí, a veces no, porque esto es lo que hace despistar a los jugadores y a los aficionados. Yo vi a Pep Trikas, yo no sé, pero he visto a Pep Trikas entrar y creo que era imparable, es decir, de contacto era inevitable. Claro, Pep sí, carrera, sí, es verdad que quizás el cuero aguanta. Ha seguido aguantando al quarterback, pero es que, bueno, si lo dejas al igual se hace más daño en la caída. Atención. Vemos ahora, cae el Mochelino, falla el placaje, se sacan fuera de límites Paul Cunillera. Al final, mucha carrera para una lanza de yardas de... Estamos cerca de yardas, ¿no? Cerca del warning. Pues una pena. Otra vez. Y con oxígeno Zaragoza para intentar irse a la media parte. Con un marcador. Segunda y cuatro. Vemos que ha habido movimientos en la línea, ha habido cambios. Llega el warning de los dos minutos para llegar al descanso en este partido igualado. Hasta ahora. Se va a desmontar la cabina de prensa, no sabemos sí. qué ha pasado aquí. Hemos cantado, Arnau Alonso también está ahora entrando en defensa. Sí. Otro joven jugador, otro pues junior. Los juniors de oro, ¿no? Tenemos muchos juniors este año. Que además ayer que intenta entrar abajo, no pudieron jugar. Uy, uy, uy. Uy, pues menos mal la mano que ha puesto Edu Marino porque se escapaba, Aaron David. Y primer down, moviendo cadenas. Y presionando Zaragoza. Ya en el campo de Drax, los Hurricanes, primero y 10, yarda 46. Menos de 2 minutos para la finalización de este segundo cuarto. Ya, controlando el pase, buena cobertura y punto Eric Clark de buscar la intercepción y conseguirla. Pero buena lectura de Badalona en este caso, la defensa estuvo muy atenta. Jugando esta cobertura y la verdad es que estaba todo bastante bajo control y lástima Eric Clark que estuvo ahí para llevársela. Tenemos ahora mismo a Moisés Boiro, Arnau Alonso y Zeke Pizarro. Juntos nos suman 60 años, que es casi la edad que tenemos nosotros. Cada uno de nosotros. Vamos, esta formación está 33. Compresión de Yanis, exacto. Entra Yanis. Patrick también cerca. Pudo completarla ahora. Cae el Mucherino. Consigue el primer down. Y buenas ahora, cadenas. Ahora quieren ir con prisas porque no tienen mucho tiempo. De hecho tienen timeouts, creo que solo han pedido uno. Sí. Zaragoza Hurricanes. Y llevando aquí las puertas. Cambia la jugada con sus receptores. Kevin Doyle. Busca tiempo, la esquina. Profundo, demasiado, y no demasiado. Demasiado profundo sí. el pase de Kevin Doyle hacia Kyle Mucherino. Y Mucherino que está, yo creo que está ya en reserva, porque le están... Está jugando en ataque y en defensa, por eso, está por jugando eso. De safety también. Yo lo veo ya que empieza un poquito a notar cansancio, lo veo que va un pelín más requeante, ¿eh? O sea, este pase largo empieza a estar el hombre un poquito asfixiado. Quizá... Pero bueno, quedan segundos para acabar el cuarto. Es el momento de gastarlo todo y no dejarse nada.
Turno de indicaciones. Y la verdad es que en este caso la línea de ataque ha mantenido perfectamente el control y han dado mucho tiempo otra vez. Acordé el Cobaño que ha elegido la opción más profunda, pero no ha podido llegar. Ahora cambian a Mucherino del lado. Se pone a hacer la motion. Hacia él va. Buscará el pase. Va a correrla, pero se acaba el campo. Stifar. Sale fuera del campo. Consigue parar el reloj con esta jugada del equipo aragonés. Y este tipo de jugadas la está defendiendo muy bien Drax. Está abaniqueando bien. Incluso en el momento de darle esta shovel pass al receptor, parecía como que se la ponía para lanzar. Sí. ¿Eh? Ha habido un momento que. Sí, he dudado de... Sí. Pero claramente se va a correr la banda. Y en estas corredoras de bandas no están ganando yardas para Zaragoza. Hay mucho centro lateral, pero está conteniendo muy bien la línea. ¡Oski! Quedan 40 segundos para llegar al descanso. Y seguimos en tercer down y mucho. Tercero y 17. Deben llegar a la yarda 23. Busca el pase corto. Ahora sí recibe Aaron David. Atención y aguantarlo. Hay pañuelo. Y seguimos en cuarto. Pañuelo raro. ¿Te ha pasado algún bloqueo? Sí, además piden timeout. Pero hay pañuelo y el pañuelo... No sé qué fue. Porque sí que... Eduardo Marino se había quedado con el jersey, ¿no? Amarrado, sí, lo que raro. No sé si no hubo sé. Pass interference del ataque. Anterior. Hay un bloqueo Bloqueo anterior, hay un bloqueo del ataque, del receptor, justo en el momento del pase. ¿Es invitado eso? ¿Es bien invitado? Sí. ¿Debería estar bien invitado? Sí, muy bien visto. No puede haber un contacto. Pass interference, ¿no? De la offense. Y tercer down. Bueno, pues perfecto, porque eso desahoga un poquito la situación. Sí, pero ahora sí que aplican el timeout. Y se van a tercero y 20 muchas. Timeout y todo el campo, pero antes se la han jugado en un cuarto down y la verdad es que se han quedado muy cerca. Mi nombre es Samuel Higgs de Advanced Quiropráctica y este año estoy muy orgulloso de apoyar el mejor equipo de fútbol americano en España, los Barcelona Dragons. Ellos vienen cada semana para recuperarse y prepararse para su siguiente partido. Si quieres hacer un chequeo de tu salud, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Pues pocos segundos quedan ya para llegar a este descanso. El partido que enfrenta aquí en el municipal de Montigala, el equipo local líder del Badalona Drax, ya Zaragoza Hurricanes. Zaragoza se encuentra en un tercero y 34, 34 segundos quedan para llegar al descanso. Recordemos que ha habido la penalización por pass interference ofensivo y que esto les ha retrasado 15 yardas desde previos de la jugada. Ya era un tercero y largo antes, ahora es un tercero y mucho. Y mucho, pero tenemos un quarterback que ya lo intentó antes en un cuarto down y largo y se quedó a una yarda y se van a volver a jugar. Sí, ahora es un tercero y 30 más o menos. Pico, atención. ¡Buena presión! Se aparta, se apartó y se lo pita. Sí, se lo pita y eso es un primer automático, ¿eh? Se lo pita con una gran actuación del quarterback que sí. Nota que toca el culete y salta volando porque claramente sí. Además, se había apartado. Se había frenado, se había frenado. Fue un contacto. Y cae la gran actuación. En breve tenemos a los Oscars, nominado para los Emmy de Oro. Espectacular, pero es lo que tiene ser un QB espabilado. O sea, si te lo ponen fácil, sí, lo coges. Ya te he dicho que tenía nombre de actor. Exacto, y se ganó, gran actuación. Nominado a Pass Interference. Sí, porque además, claro, no se podía frenar. Es que se apartó. Se apartó. Le golpeó con el culo. Pero no con contundencia. Le golpeó con la cadera, pero provocó un mega salto.
que fue interpretado como una excelente interpretación de lo que sería un Racing de Passer. Ha pedido time out el equipo de Zaragoza. I thought a bro nigga said something. Talking shit, but they still ain't saying nothing. We gon' trap this bitch out till the feds come. Run it up, huh? What she say? I thought a pussy hoe said something. How I go when I'm talking, you listen. Jealous. Cut her off cause she spoke on the business. Go. Hundreds and fifties. Can't swap a dime for a penny. You know that's a stupid decision. Yep. Head first with it. I shot a shot at my nigga, bitch. Really didn't think before I did it. Nope. Make it make sense. Please. Luckily, I was on point with the last hoe. Kept my receipts. Why? Warrant to good. Make sure I got her for a refund when I gave her back to the streets. Go. Forever I rip, put the set on the chain. I'm thugging you, already know how I count. Yeah, he got money, but. Pues estamos de vuelta ya después de este timeout pedido por Zaragoza Hurricanes. Después de esta penalización también contra la defensa de Badalona Drax, que ha provocado este primer down. Situarse en la yarda 30. Están en la yarda 30, en primero y 10. Quedan menos de 30 segundos para llegar al descanso. Kevin Doyle que busca. ¡Oh! Y a punto ha estado de meterle a la mano. Completo. Bien. Buena recepción y buen placaje de Pep Tricas. Ha quedado dentro del terreno de juego. No tienen timeouts y sigue el tiempo corriendo. Veremos si buscan el spike. ¿Qué es lo que pitan? Atención, hay que mover la habían pelota. Puesto la pelota. Mal. La tira. Hay spike ahora. Tercer down, parado. ¿Qué pasó? Había un spike para parar el tiempo por parte de Hurricanes, que buscarán una última jugada. 8 segundos. 8 segundos. 11 segundos. 11 segundos para llegar al descanso. Pues, esta es la del partido. Este es third down, les da tiempo a hacer dos jugadas, si las hacen bien. Y aquí está el partido ahora mismo. Bueno, el partido. Está la emoción del partido. Sí, por ¿no? eso, está aquí. Estas son hemos de recordar que la primera ofensiva ha sido de Drax. Ha retornado el balón Drax. Tendrá Hurricanes el primer ataque de la segunda mitad. Buscan ahora. Interceptado. Intercepción interceptado por Paul Cunillera. Se va. Y llega hasta la banda. Bien, y con esto acabará ya. Supongo que saldrá el ataque para poner rodilla en el suelo y terminar esta primera mitad. Han podido interceptar primero Eudal Sabaté, sí. Y luego Paul Cunillera. Sí, sí, fue en dos tiempos porque voló Eudal. Le pasó la bola y llegó Paul. Eudal se tiró en plan portero de fútbol. Sí. No la pudo atrapar, ¿no? Ahí, a ver. Ahí llega, salta, no llega, pero llega Paul, pero se apoya con la mano. La verdad es que el pase iba muy mal. Sí, se había quedado muy corto. Mucherino no estaba por ahí. Veremos si dan los 11 segundos o no. Ya están. Vamos a ver. Ponen rodilla. Sí, plantan rodilla. Plantan rodilla y nos vamos con este 14-7 favorable a Badalona Drax. Al descanso, en un partido muy emocionante, en el que estamos viendo un poco de todo. Hemos empezado con muy buen fútbol y luego la cosa se ha ido ya enredando, ¿no? Sí. Pues os dejamos descansar. Suelen ser 15-20 minutos aquí en Serie A los descansos, más largos de lo que deberían ser o de lo que nos gustaría que fueran. Pero para vosotros, 20 minutos sin nosotros, se agradecen. Venga, hasta ¡ánimos! Ahora. A recuperarse. We'll be right back.
Por el partido, por el partido. Mi agente, estoy free agent, llámame. Pues estamos ya aquí de vuelta, unos antes que otras, al partido en esta segunda mitad, aquí en el Municipal de Montígala, en este duelo de la máxima, en el grupo este de la Serie A. Kickoff de esta segunda mitad que recibe Hurricanes. Es Aaron David buscando el centro. Ahí, Pañuelo. Hemos visto este bloqueo ilegal por parte de un jugador de Hurricanes. Y acabamos con Pañuelos y empezamos con Pañuelos. Se nota el invierno, la gripe, el COVID. Y buen chut del australiano. ...14-7... en este tercer cuarto. Y están los árbitros comentando la decisión. Recordemos la clasificación en este grupo este, liderado por Barberá Rookies, que venció ayer de manera contundente a Piune 63-21, consiguiendo su segunda victoria, seguido de unos Drags que buscan situar el 2-0 en su casillero después del primer partido, donde vencieron a Piunes en Hospitalet 3-48. Vemos el bloqueo ilegal que señala Rafael Miras. Y lo que comentamos, clasificación, cuarta posición en la tabla con una victoria, dos derrotas para Piunes, y cierra la tabla Mallorca Voltors, que descansa esta jornada con 0 victorias y 2 derrotas. Primero y 10, yarda 18. Kevin Doyle, el cuervaco, se lleva el golpe, llegó de Odal Sabaté, pero consigue completar el pase con el receptor de Hurricanes. Y Odal, que entró con una exhalación, vemos. Es Luis Sánchez. Bien, y de repente marca el blitz. Y entra solo, no lo sí. Ve el tackle. Y podría haber llegado un pelín antes porque hizo un poco de curva. Le ha dejado armar el brazo y sí. Completar este primer pase. Aprovechamos y comentamos la clasificación también del grupo oeste. Bueno, lo dejaremos para la siguiente jugada. Vamos a centrarnos ahora en este segundo y 3 para el equipo aragonés. Está realizando un gran partido. Kevin Doyle, que marca el cambio. La motion de Mucherino hacia él, Bárbaro. No, hay un engaño. Buscan el pase largo, profundo. No llega. Demasiado profundo. Y ahora sí, aprovechamos para repasar la clasificación del grupo oeste, en el que ayer vimos el partido, la victoria contundente también de las Rozas Black Demons por 49-3 en el campo de Gijón Mariners. Unos Mariners que encajan la segunda derrota. Partido donde vimos aparecer los extranjeros de los imports de Black Demons, ¿no? Que había jugado sin imports hasta ese momento, creo. Pues tercera oportunidad, 3 yardas. Mouse a la derecha, Mavo. Busca el pase rápido y completo. Y buenas manos, buena concentración, porque tenía muy encima Eric Clark, el receptor de Hurricanes. Número 11. Sí, es Jesús Luis Sánchez. Consigue el primer down. Y la verdad que movió las cadenas, eligió pase rápido. Y completó en primer down, Mucherino on motion. ¡Oh, fumble! ¡Es fumble! ¡Recuperado! ¡Recuperado, sí señor! ¡Drax! Ahí ¡está vivo, está vivo! Recuperado por Pep Tricas. Creo que ha sido el Noel Almarcat. En segunda estancia. Así es, así lo enseña Pep Tricas. Recuperando este fumble importante, esta recuperación de balón. Sé que cubrió perfectamente la primera, pero luego se le escurrió y estaba Pep Tricas para llevársela. Y vuelve la posesión para el equipo de Drax.
Buen pues, trabajo de defensa. Ahora sí, voy a comentar la clasificación. Comanda el grupo este, Murcia Cobras con 2 victorias, 0 derrotas, al igual que Osos Rivas, seguidos de Black Demons con 1 victoria, 2 derrotas, Gijón Marines con 0 victorias, 2 derrotas, y cierran con Girola Potros con 3 victorias y 1 derrota. Pues buena situación de campo para la primera ofensiva de Drax. ¡Cuyet! ¡Oh, hacia Borja Vilanova! ¡Muy fácil! ¡Gran touchdown! ¡Gran pase! ¡Muy bien puesto! Con esta recepción de 28 yardas de Borja Vilanova. Borja estaba desmarcado solísimo. Cuyet lo leyó perfectamente con tiempo y lanzó un balón suave, blandito y esponjoso para anotar. Espectacular, muy fácil. ¿Algún error? Vemos la repetición. Perfecto, esperando. Y ahí hubo un fallo de cobertura. Estaba el número 90 por ahí cubriendo. Algo pasó allí, raro realmente. Snap malo. El extra point, Moisés Boiro lo consigue situando el 21-7. Pues buen inicio, en esta segunda mitad. Hemos visto el golpe de Udal Sabaté en la siguiente jugada, el fumble recuperado por Pep Tricas. Y en la primera jugada ofensiva, la combinación de Glenn Cuyet hacia Borja Vilanova de 28 yardas para conseguir el tercer touchdown del equipo de Óscar Calatayud. Y lo hicieron muy fácil, o sea, la verdad es que han entrado muy enchufados esta segunda parte. La defensa muy expeditiva y el ataque sí, muy resolutivo. Veremos, porque también empezó el partido de la misma manera, con unos drags muy entonados en su primer drive. Con facilidad consiguieron el touchdown. Y ahora vemos sonrisas, en Óscar Calatayud. Esto es difícil, de conseguir. Sí. Pues es que ha sido muy fácil, o sea, la verdad es que Borja Vilanova estaba solo. Sí, era un fallo de cobertura allí, porque creo que, no sé. Bueno, ya ganó fácilmente la espalda, lo leyó muy bien Glenn Cuyet. Y supo colocarle de manera increíble el pase. Aquellos que nos gustan, ¿no? O sea, un poquito adelantado, en carrera, perfecto. Sí, no se tuvo que frenar, tuvo que seguir con su carrera. Y entrar al paso, prácticamente. La poner las manos. Sin presión. Buenas sensaciones esta recuperación del partido. Pues Moisés Boiro, que busca el... ¡Qué bueno! ¡Chut! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Ah! Aaron David sale fuera de límites. A 2 yarditas se quedó. Es penalización. Suponemos que no van a pedir repetir el chut, sino que se quedarán con la penalización que les situarán en la yarda 40, donde iniciará el segundo ataque de Hurricanes en este tercer cuarto. Perdón, yarda 30. Ya da 30 y a ver si el equipo de Zaragoza, que ha entrado un poquito frío esta segunda parte. Pues colocan abierto con el número 5 en el backfield. Mantienen la típica formación de doblez. El balón a la Por ahí no se llega, por ahí no hay bien, sitio. Bien, la defensa de Badalona Drax. Entre Zeke Pizarro, Moisés Boiro y Pep Tricas han placado al jugador alemán Alexander Tyron. Tyron se encontró que recibía la pelota y tenía 4 hombres encima prácticamente. Es verdad que cada vez que intentan jugar por carreras exteriores, tienen muchas más dificultades que el interior rápido. Sí, porque también la línea de Hurricanes tiene mucho peso y les es más fácil abrir los huecos por el centro que no por el exterior. Pero ha intentado jugar, mucho que ha jugado por exterior ha sido para pérdida de yardas prácticamente. Pues fíjate, comentamos que con 14-7 en la media parte tenían la primer ataque. Bien cubierto. Cae Mucherino por Paul Cunillera y Eduardo Marino. Ya estaba ahí con un riff y raff entre Mucherino y Paul Cunillera. Iban tocándose por ahí, pero la verdad es que bien cubierto esta vez. Pues lo que estábamos comentando, hablábamos que Hurricanes podía empatar el partido en la primera posesión y lo que se ha encontrado es un touchdown en contra, abriendo el marcador, situando este 21-7, 14 puntos de diferencia en el inicio de esta segunda mitad. Y parece que los ajustes que han hecho tanto en defensa como en ataque están funcionando, o sea, veo la defensa bastante más atenta y más agresiva, más agresiva,
Pues que estaba lanzando, está se movió, más. Se movió el ataque. Oh, sí, sí, no, sí, sí. No, al no final no ha habido falta, no ha habido penalización. Profundo y no hay nadie allí. No, es que yo creo que el quarterback se pensaba que habría pañuelo defensivo. Sí. Y por eso aprovechó el free play, ¿no? Ahora, de hecho, lo está pidiendo. Está reclamando. El offside. Pero no. Y por eso lanzó el balón sabiendo que tampoco había peligro de forma de intercepción porque hubiera estado anulada. Lo que se ha encontrado ahora es este cuarto down. Cuarto down. Y unos Hurricanes que creo que es la primera vez que se ven forzados a realizar el pan. Vemos a Hunter Verso ya preparado para el retorno. Pues tremendo drive, absolutamente raro. Hay que aprovechar el momentum. ¿Sí? Este. Sí, 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 sí. Está el número 21. No sí, nos sale, no, no nos sale en el roster. En el roster. Muy mal el snap. Consigue, ¡uy! Apunta hasta de bloquearlo la defensa. Justito, se queda corto, bote para negativo y le van a matar. Fuera, Hunter. Bien. El balón que se queda en la yarda 42 del campo de Badalona Drax. A punto han estado, hasta ¿sí? Tres jugadores de llegar a bloquear el punt. O sea, milagrosamente pudo chutar el balón y sacar un pan donde parecía que iba a tener muchos, muchos problemas. El snap fue malo, pero es que entró con mucha facilidad hasta cuatro defensores. Y vemos que los ánimos ya son diferentes, O sea, la defensa se obliga a entrar y vemos el número... Mira, fíjate, lo decíamos. Está volviendo a Borja Villanueva el número 90. Claro, pero que es que si te vas rápido por fuera te quedas exacto, totalmente solo. Que es el, aparte creo, el safety está muy abajo está ahora. Está muy abajo. Sí, señor, sí, señor. Algo ha pasado aquí porque esta cobertura, fíjate. Bloqueo. Busca la carrera Edu Morlans. Perfecto. Aprovechando los bloqueos de Borja Docal y de Kim Jaén. Para 7 yardas, 8 yardas de gan. Siguiendo, no, 6, 6, 7, sí. Será segundo y 4. Y aprovechando también otra vez, Oscar cerrando la defensa con carreras interiores. Y seguramente el tercero le cascarán el pase, atención, otra vez carrerita, sí señor, se puede, muy bien. Buenos bloqueos ahora de nuevo. Bien leído. Borja Docal, ahora el pañuelo. Muy bien leído Morlans. Veremos, veremos. ¿Cómo se ha ido? El pañuelo es un holding. Madre mía. En serio. Otro holding de Oski. Sí. Olivenza. Madre mía. Ahora me encantaría ver esa repetición y entender que... Y lástima, porque... Sí, sí, sí. Gran ganancia de yardas. Habían buenos bloqueos para que Edu Morlans pudiera ganar el primer down. Lo que se encuentran es que mantienen este segundo y se van para atrás 10 yardas. Será segundo y 13. Sí. Y creo que es el segundo holding que le pitan a Oski. Sí. Ya no ve... que hace, sino que le pitan. Porque el primero era más que dudoso. Este no podemos decir nada porque no lo hemos visto. Segundo y 13. Amaga el pase. Ahora de busca a Borja. Borja solo otra vez. Y... Sale fuera de límites. Sale fuera de límites. Sí, sí, sí. Sí, sí, primer sí, down. Sí. Primer down por una yarda. Este pase de 16 yardas de Glenn Cuyet. Recordemos, jugador nacido en Memphis, Louisiana. Formado en la Universidad de Tulane y en Texas Southern University, jugador de Universidad de División 1, y que ha pasado por la GFL a las filas de Dresden Monarchs y Frankfurt Universe. Un fuera de serie. Primero y 10, yarda 47, Morlans. Bueno, perfecto, Morlans. De nuevo, buen bloqueo de Borja Docal, subiendo a segundo nivel. Sí, muy rápido. No es lo que más le guste a Calata, que suban tan rápido los hombres de línea a bloquear segundo nivel, pero salió perfectamente. Estoy llamando Borja Docal, pero es Borja Denis Docasal. Es que tengo un poco de lío. Borja Denis, jugador vasco. De Coyotes. Badalonés. Exacto, ex de Coyotes de Santurchi. Segunda y 4. Hidalgo, Hunter, terreno del equipo. Borja y Morlans. Se mueve Hidalgo. Entrega Morlans, que tiene un agujero espectacular para entrar y llevarse 6 yardas. Han cogido bien del pie. Sí. Creo que es el defensa con el número... Sí, así es. Era el número 55. Juan Francisco Molina.
Se pues queda a una yarda. No, es primero. Ha conseguido primer down. Por muy poco, pero ha conseguido primer down. Van un poco lentas las cadenas a la hora de situarse. Eso nos hace confundir a veces la situación del balón. Cullet que marca. Entrega otra vez. No, se la queda y encuentra a Raúl Cernuda. ¡Raúl Cernuda! ¡Super catch! ¡Cómo la cogió! ¡Madre mía! ¡Oh, Raúl! Espectacular la recepción. Sí, porque estuvo a punto de ser deflectado por el defensa, ¿eh? Pero en cambio. Pero allá, Raúl, arriba no hay nadie que. Aprovechando pueda. La altura y las manos. Excelentes. Veremos aquí la repetición. Espectacular el la engaño trayectoria. Con Edu. Nos la comemos. Perfecto, se la lleva. Está Ruiz Opción. Y ahí está hecho. ¿Y vemos cómo saca, aquí nadie. ¿Eh? En el ático no hay nadie que pueda tocar la pelota. A Raúl Grossi. Y es primero el que gol. Gana 4 yardas más rodando. La yarda 6. Atención. La River para Hunter Belso. Hunter se va a bajar por corte. ¡Sí! ¡Ha tocado el pylon! ¡No, ha tocado el pylon! ¡No se lo dan! ¡No se lo dan! No se lo dan, pero ha tocado el pylon con ¿sí? la pelota. Eso sí, sí, sí. Tendría sí, que sí. ser touchdown. Hay un jugador lesionado por parte de Hurricanes. Paran el tiempo. Vamos a ver si podemos ver la repetición. Porque pilote tirado. Vemos aquí cómo se la da a la mano a Hunter. Ay. Uy, ese vemos bloqueo. Ese bloqueo. Oh, buenísimo. Aquí otro bloqueo también muy bueno de Rafael Hidalgo. Y aquí, y quizás decretan que ha tocado antes el pie fuera. Sí, por fuera igual. Que el balón en el pylon. Recordemos que aunque estés dentro del campo, pero si tu balón toca el pylon es ese pivote de color naranja que vemos delimitando la end zone, se considera touchdown. Se ha quedado a una yarda, es segundo y gol. Sí, está muy cerquita. Muy cerrada ahora. Oye, la formación con doble tight end. Ojo. Uy, han chocado. Se la corre. Y saltando por encima de Sergi Gonzalo. El touchdown de... Pero algo pasó allí porque sí, esperaba chocaron. Que alguien le cogiera el balón y se ha encontrado solo. Sí. Claro, han despistado a la defensa con ese choque entre los dos corredores. Fue, desde luego, touchdown curioso. Pero bueno, mira la repetición. Veo a Cullet, que esperaba que viniera alguien ahí. No sé si con la motion de Hidalgo. Tenía que haber algo ahí, la entrega por aquí. Y de repente se queda. Yo creo que Udal. No, era. Morlans. Sí, Morlans, exacto. Esperaba que Morlans cogiera la opción. Ahí, pañuelo. Bueno, jugada curiosa, de fantasía, pero Cullet la definió bien. Y estamos en 27-7. A la espera del extra point, ha sido falsa salida quizás del ataque, ¿no? Bueno, están decidiendo de quién ha sido la penalización. Alfa Bravo, Charlie. A ver, offside de la defensa, será media distancia. Repetimos. Se paran para lanzar, snap. Y el chute es buenísimo. Es bueno, 28-7. En el marcador del Municipal de Montigalá en este partido de la tercera jornada de la Liga Nacional de Fútbol Americano en su Serie A. Bueno, pues las cosas después de los nervios iniciales en el primer cuarto con ese 7-7 en el marcador y de ese segundo cuarto muy igualado, parece ser que con este parcial de 14-0 en el inicio del tercer cuarto las cosas se ponen muy de cara para el equipo que dirige Óscar Calatayud, que sitúa ya tierra de por medio con estos 21 puntos de diferencia y este 28-7 en el marcador. Así es, y muy buenas sensaciones ahora, ataque de Drax, controlando el tempo, con buenos pases y buenas carreras, equipos, ¿no? Juego muy bien balanceado. Sobre todo también la clave ha sido poder estabilizar el juego de carrera, ¿no? De Edu Morlans, ganando yardas. Bajar revoluciones, y la verdad es que el ataque está funcionando muy bien ahora mismo. Y no he visto a Marcos, ¿sigue de baja Marcos? Sí, Marcos Sánchez está de baja. ¿Todavía? Sí. ¿Pensas que se haya recuperado? Y al igual que Javi Fernández y Evans,
Nugmertey Puplampu. Están de baja. Médica. Y veremos el kickoff de nuevo de Moisés Boiro, joven jugador, salido de la cantera de la Drax Academy. Vamos. ¡Boom! Buen chut. Chut de Moisés, profundo, lo coge, cae Mucherino, atención porque este jugador es peligroso. Se abre. Vuelve a haber otro bloqueo. Ha habido otro bloqueo por debajo de las rodillas sobre Samuel Hicks. De hecho lo está reclamando. Es el chutador de. Es el Panther, sí, perdón. Pero está haciendo de killer en el kickoff. Jugador australiano. Sí, procedente del fútbol australiano, además. Por eso tiene la facilidad en el chut, ¿no? Se ha tenido que adaptar solo a la forma del balón, que es un poco más pequeño que el del fútbol australiano. Todavía no lo hemos podido ver hoy porque no hemos efectuado ningún punt. Y supongo que para no enfriarse, pues lo ponen de killer, que al menos sale en los chutes de kickoff. Recordemos también, aprovechamos este parón para anunciar que la semana que viene el partido de Drax será a las 11 de la mañana el domingo en el campo de Barbera Rookies, en un duelo por el liderato de este grupo este, y que lo realizaremos en Drax Televisión, pero se emitirá a través del canal de FEFA, con la producción también de Bubusela Live. Partido quizá más interesante de la competición, sí, de esa vuelta, o sea, sin duda, sin duda. Tal como están yendo las cosas, además veremos en el equipo de rookies a muchos ex-Drax conocidos, como Dani Franco, Johnny Lugnani, Juan Carlos Bartra, es verdad, JC, Xavi Navarro, sí. Borja Recaj. Hay unos cuantos. Será un partido muy interesante. Próximo domingo a las 11 de la mañana, en directo por Live Bubucela, y que retransmitiremos aquí. Bueno, aquí no, en el campo de Can Llobet, en Barberà del Vallès. Unos super rookies que han empezado la temporada absolutamente espectacular, con unos marcadores de escándalo. Sí, no, se han reforzado muy bien en esta temporada. O sea, un duelo apasionante. Y será gracioso ver estos viejos amigos o viejos compañeros. Sí, lo lindo. Se conoce mucho, además. Sí, ver a Bruñani. Ver a Bruñani cubriendo receptores de Drax va a ser. Time out. Será algo bastante, bastante interesante. Time out pedido por Zaragoza Hurricanes. Con Lidertel, conéctate. Transpórtate. Conviértete en protagonista. La victoria está en Lidertel. Estamos dentro con We Will Rock You, todo un himno del fútbol americano. Buena música, buen ambiente aquí también en el municipal de Montigalá. Vemos la grada Jova ahí tirándose por las laderas de la montaña. Toda la chiquillada de la Drax Academy, además, jugadores del Sub 11. La fan zone del estadio de los Drax. Sí. Pues primero y 10, yarda 25 después de esta penalización en el kickoff. Busca el pase. ¡Oh! Y a punto de ser interceptado por Eduardo Marino. El Marinín, recién llegado de tierras mexicanas, de tierras aztecas, exjugador de Águilas Blancas, del Politécnico. Marino Mayor,
salta con su tío, su primo, Alex Marino. Sí, su primo Alex Marino, su tío es Héctor Marino, que seguramente nos esté siguiendo desde aquí. Un gran abrazo a tío Ek, aprovechando su jubilación ya para seguir los partidos de Drax. Aprovechamos también para saludar a todos los que nos están siguiendo a través de esta retransmisión de Drax Televisión, que sabemos que sois muchos. Fuerte abrazo a todos vosotros. No podemos leer los comentarios, no sé si están activos los comentarios, pero se agradecen que comentéis los partidos. Nosotros no podemos estar por ellos, Patrick. Presión, Patrick Kinney, familiar de un gran futbolista del Sporting de Gijón y del Barça, entre otros equipos. Pase incompleto, será tercero. Sí, la verdad es que Patrick en este partido no se le ha visto tanto. Exacto. Como en el primero, porque el primero tuvo ese pick six y un par de sacks, pero sí que está haciendo un gran trabajo en cuanto a presión, en cuanto a cerrar la carrera interior, ¿no? Otros se llevan la fama en este caso, y Patrick está trabajando, pero sí. Es verdad que no es el, o sea, no estamos viendo no. En jugadas clave de decir, ostras. Espérate, queda todavía partido. Estoy llamando a los infiernos. Vámonos. Tercero y 10, tenemos ahora presión de Yanis. Va por ahí. ¡Oh! Gran recepción, enorme recepción de Luis Sánchez. Muy bonita, muy sí, bonita, sí. La verdad. Elegante y a la par, eficaz, dejándose caer para recibir, completar ese primer down. Lo más importante, el primer down en la situación en la que estaba Hurricanes. Esto les da un poco de vidilla y les sube la moral. Primero y 10, yarda 45, busca el pase largo. Muy profundo, se va otra vez. Demasiado. ¿Dónde la está mandando? Demasiado profundo, no sé. Pide perdón a Aaron David, sí, supongo que se ha equivocado en la trayectoria, sí. La ha hecho más hacia adentro cuando interior. Seguramente sea un, hubiera ganó sido un fly, ¿no? Exacto, ganó el interior y debía seguramente de coger el exterior. Y ahí se encontró que el pase le venía muy pasado y era absolutamente imposible que pudiera llegar a recibir esa pelota. Nuestro amigo Kevin lo mira con cara de resignación. Pero sí que era una oportunidad. Segunda y 10, yarda 45 todavía en el campo de Hurricanes. Kevin la tira, la lanza, vale, y se va. Bien. Buen placaje de Udal Sabate sobre Kyle Mugellino, que ha conseguido unas 3 yardas de ganancia en esta jugada. Muy atento Udal Sabate. Bien la defensa, controlando. Parece que Chus ha cogido con los ajustes, le ha cogido la medida al equipo. Pues está imposibilitando tanto por tierra, mar y aire. ¿Mar? ¿Has dicho mar? ¿Eh? ¿Has dicho mar? He hecho mar. ¿Tierra y aire? Tierra, sí, pero aire. Mar. No lo veo. Vámonos. ¡Oh! ¿Ves? Bien, ahora entre Ferran Niubó y Pep Tricas, al Noed al Marcat, haciendo de las suyas. Tyrone se quedó allí. Pero ganó una yarda, pero sí. Cuarto down y 6 yardas. Está poniendo muy bien la presión ahora de Drax en defensa. Sí, ha ajustado muy bien Chus Fernández. Después de una primera mitad en la que Hurricanes aprovechó mucho sus habilidades para ganar yardas. Y otro cuarto complicado. Siguen jugándosela en el medio campo. Completo pase, otra vez. Ahora sí, completo para Kyle Mugellino. Primero, qué sangre fría. O sea, intentó meter la mano Paul Cunillera, pero agarró muy bien el balón Mugellino, consiguiendo este primer down tras este pase de más de 20 yardas, 24 yardas. Pero yo diría que es el tercer cuarto down que completa Mugellino. Y es, la verdad es que vamos. Bueno, el de antes había sido esa excelente recepción de Luis Sánchez. Pero es verdad que en este sentido Zaragoza tenía que arriesgar. Uy, mucha presión. Golpe. Fantástico, no, se frenó Tricas. Sí, levantó las manos, ¿no? Después de golpear para que no le volvieran a pitar. Puso otra el en marcha. Penalización. Entre Yanis, el Alami y Pep Tricas están blitzando mucho. Están poniendo mucha presión y la línea de Hurricanes que empieza a mostrarse ya un poco fatigada. Porque ya no está tan segura como en la primera mitad. Esa segunda apareció con mucha intensidad de defensa. Ha llegado con claridad varias veces sobre el quarterback. Sí. Pero hay que decir que la línea de ataque de Zaragoza sigue siendo... Claro, también con esta 33 que juega la defensa de Drax es muy rápida. Da muchas opciones.
Además, a vemos ver. Que tanto Giannis como Pep están más adelantados. Patrick, sí. Kini está más atrasado. Bien, pero aquí siempre está bien, bien cubierto. Bien, ahora entre Kini y Tricas. Placando a Mucherino. Dierta que Mucherino, estas jugadas que tendría que poder desahogarse un poco, se está encontrando que está cubierto cada recepción. Sí. Ese pase de escape. Y no lo están buscando tanto profundo. Exacto. Lo están buscando más en jugada corta. Es tercero y 11. Incluso ha perdido una yarda en la jugada anterior. Dos y tercero. Ojo. No ha podido completar. Mucha presión. Había puesto Moisés Boiró. Y había un holding por ahí. Sí, se veía, ¿no? Quizás. Sí, se ha colgado el número 52. Sí. Pero todo el mérito para Moisés, que con lo pequeño que es, pone en ser dificultades a lo que comentábamos también, la agilidad y la rapidez, al no ser jugadores tan pesados, ¿no? Pues quizás no puede ser contrarrestada por... Pero llegó al límite, o sea, estuvo rozando con la punta de los dedos. Y de nuevo, cuarto down. Otra vez opción, cuarto down otra vez. Se va a jugar Kevin Doyle. Y a ver qué sacará esta vez. Otro pase como anteriormente. La tira profunda y está solo. Menos mal. Quizá el pase más claro. Pero pues no ajustó bien. Pierden la oportunidad, sí, para seguir avanzando. El balón que pasa a las manos del equipo de Oscar Calatayud. Le dieron otro susto en cuarto down porque estaba Aaron solo, se había quedado solo y el pase fue muy profundo, o sea, se pasó. Sí. Y tuvo tiempo esta vez. Pero bueno. Ventaja para Drax, que inicia su drive en la yarda 33 más o menos. Así es, yarda 33. Estamos a punto de llegar al cambio de cuarto, al final de este tercer cuarto, en el que hemos visto este parcial de 14-0 para Badalona Drax. Rafa Hidalgo. Balón para Edu Morlans, busca el bloqueo de David Benmayor. Se va. Bien, ahora busca el de Rafa Hidalgo, busca Morlans, y dobla la esquina. ¡Wow! Es bastante justillo. El segundo. Contrólate. Exacto, no. Pero el último tirón. Sí, ya estaba bastante fuera de límites. O sea, si a lo de Ian Palmón es agresión, esto es violación. O sea. Era Juan Molina. Aquí vemos la repetición. Como el bloqueo de Rafael Hidalgo, sí, permite aquí doblar la esquina a Edu Morlans. Y cuando ya sale fuera de límites, o sea, lo coge y tira esto y luego lo tira. O sea, esto era penalti, era un flag como una casa. Innecesario. Bien. Ahora Cuyet. ¡Ay! Estaba ahí el bloqueo de Raúl Cernuda. Yo creo que le van a pitar pass interference. Sí. Y es verdad que aquí vemos el córner de la derecha que está cubriendo ahora Rafa, que es Paolo Enrique Vaz Oliveira, portugués. Sí que... Yo creo que le van a pitar pass interference de la defensa. Se comió antes el touchdown de Borja. Y aquí también dice, como cometió un error brutal cubriendo la carrera. Se adelantó, perdió el ángulo. O del ataque. Se lo pide a Raúl Cernuda. ¿Por qué? El pase interfiere porque estaba bloqueando justo cuando el balón estaba en el aire. El pase iba dirigido, no sé si tenemos la repetición. Teníamos, estaba haciendo el pase a Hunter Verso, pero Raúl estaba ya bloqueando a su rival. Igual que habíamos visto en la primera mitad, un pass interference del ataque de Hurricanes en una jugada similar. Esto les echa 15 yardas para atrás. Es primero y 25. Sí. Marcullet. Buscará ahora. Tiene tiempo y decide correr. Exacto. Sí, hombre. Exacto, hombre. Porque se ha tirado con los pies por delante y le ha venido el placaje del número 24, cuatro. Álvaro Maldonado. Esta sí que lo es, que es una había sido una jugada rara porque parecía una jugada de pase, pero en cambio los receptores se han quedado parados en la trayectoria, no han efectuado ninguna trayectoria. Ha sido no sé si raro. Ha habido un engaño o una confusión a la hora de realizar la jugada, pero bueno, lo que sí hemos visto es esta penalización. Sí, muy clara esta vez. Por falta personal de la defensa. Número 24. Ha sido Álvaro Maldonado. Y la penalización.
Sí, porque ahora no sé, es jugador expulsado. Hay targeting además. Sí, es targeting. Se ha tirado con el quarterback. Pues sí, jugador expulsado. Número 24, Maldonado. Maldonado, tercer jugador expulsado del partido después de las expulsiones de Monfarret y de Palmón. Segundo jugador de Hurricanes. Y aparte es que esta ha sido bastante evidente porque estaba Cuyet haciendo un slide y se ha tirado. Sí. A rebañar. Bueno, ahí vamos. Tenemos aquí a Maldonado, jugador expulsado. Uno al campo, no lo entiende, pero esta vez cuando vea la tele lo entenderá. Les decía, yo creo que ahora la van a jugar a Rafa Hidalgo. Creo que hay profundo. Es que Rafa Hidalgo con el 1-1 así en cover cero. Mira, pues se lo puede llevar fácilmente. El balón es para Edu Morlans. Muy bien. Pero fíjate, sí, lo que comentábamos, que... Ese, ahí hay un una lectura, un audible. Hay un punto de ruptura. Es el lado izquierdo del ataque de Drax. Puede ser una mina si Cuyet lo lee un poquito. Porque creo que el cornerback número 90 está un poco perdido. Y si vemos Cuyet contra el 90, creo que ya lo está llamando Cuyet. Está arriba. Ahora está algo pidiéndola. Sí. Mira, algo pidiéndola. Vemos cómo se echa para atrás. Me lo como. Se echa para atrás el corner y el safety está entrando, balancea hacia el lado de Hidalgo. Mira. Y va corriendo Cuyet. Corre y se va. Al primero. Veremos si llega o no al primer down. Parece ser que sí, que ha conseguido el primer down. Así lo indica el árbitro de esta banda, Andrea López. Primero y 10 para el equipo de Oscar Calatayud. Está haciendo un poco largo este tercer cuarto. Sí. Y el drive va saliendo por parte de Drax, funcionando sin grandes esfuerzos. Y están en la yarda 30 y pico del equipo contrario. De forma muy efectiva. Cuyet. Sale Morlans. Hay protección. Tiene tiempo. Ahora sí encuentra Hunter. Veremos por qué se va. Touchdown. Hunter Belson. Touchdown. Con este pase de Glenn Cuyet de 33 yardas. Y sobre Mucherino, que lo ha apartado con una mano. Y se ha ido para touchdown. Y lo decíamos antes, está Mucherino, que es el hombre orquesta que está en todos lados, tocando el trombón, el saxofón, el violín, hay de percusión. Sí. Y con un desgaste físico bestial. Pero sí, Hunter se la llevó, vamos. Espectacular, muy fácil. Espectacular. De unido, Pues el chute de Boiro y de nuevo transforma, situando el 35-7. El resultado ya empieza a ser contundente para Badalona Drax después de una primera mitad. Recordemos, el primer cuarto terminó 7-7. El segundo nos fuimos al descanso con un 14-7. Y en este tercer cuarto hemos visto este parcial de 21-0. Favorable al equipo de Oscar Calatayud, que acaba ya de prácticamente sentenciar este duelo de la tercera jornada de la Liga Nacional, situando este 35-7. Y la verdad es que las sensaciones que está dando Drax son muy diferentes de la primera parte. El ataque está controlando, realmente con cierta comodidad, moviendo bien el balón, con opciones tanto en pase, en carrera, ajustando bien. Y la defensa, la verdad, es que ha dado un paso adelante, trabaja muy confiadamente y no da muchas opciones a Zaragoza, que en la primera parte ha tenido muchas opciones de moverse el balón y poder anotar. Veamos ahora qué va a pasar. Sí, yo me esperaba quizás buscaran más pases profundos a Mucherino. Sí. Y en la primera mitad hemos visto a Aaron David también muy activo. Pero esta segunda parte está un poco desactivado y es verdad que Drax está ajustando bien. Sí, es cierto también que en la primera mitad hemos visto a Kevin Doyle con mucho más tiempo que el que tiene ahora en esta segunda mitad para realizar su lectura de pases. Ahora está mucho más presionado que en los dos primeros cuartos y esto se nota a la hora de elegir, ¿no?, la mejor opción. Incluso el Tyrone, el corredor alemán que ha hecho también buenas carreras en la parte, esta segunda parte se ha encontrado con más dificultades para poder... De hecho, ha llevado el balón una ocasión y ha perdido una yarda. ¡Uf! Ese chute la estaba endiablado, pero cogió muy bien. Mucherino buscando aquí un hueco. Se abre. Se han chocado los dos defensas. Y bien. Y finalmente, creo que ha sido Albert Pascual, ¿no? Sí, el renacido. No le podemos ver el número, pero por ese pelo... Creo que se hizo un poco de daño en la rodilla cuando... ¡Jesucristo Pascual! El
renacido. Primero y 10 para Zaragoza Hurricanes. A ver, Pascual, que se había retirado la temporada anterior en funciones de coach de Divis, y que este año, a la luz de la diáspora de Dragons, ha decidido volver, sí, en funciones de safety, con muy buenos resultados esta temporada, esta pretemporada. Y sobre todo lo vimos en Copa, ¿no? Sí, en Copa fue espectacular. En Copa, realizando buenos partidos. Intercepciones, que incluso hizo un pick-six, o sea, la verdad es que... Es una alegría volver a verlo en el campo. Ese pelazo. Problemas, Doyle. A ver, Fernando Hugo, se saca el balón. De encima. Gran presión por parte del joven Ferran Hugo. Tuvo que sacarla porque venía... Había mucho lío, incluso se tropezó con su propio... Cobertura de seguridad, el número 24... Con Maldonado, no, momento de expulsado, perdón, me he equivocado. Estaría guay, sí. Pues segundo y 10, en esta yarda 28. Y vemos la defensa de Drax, que está bastante cómoda en estos momentos. Quedan pocos segundos para llegar al cuarto. De hecho, vemos algunos cambios en coberturas en Divis. Doy que la pasa otra vez. Hace para Mucherino. Pero no, bien, Audal Sabaté. Cada vez que Doy intenta esta jugada, el resultado es el mismo. Sí, además vemos ya a Mucherino muy castigado, sí, físicamente. No sé si el golpe de Audal le ha mermado, pero. Pero no hay opciones. Esta jugada. Cambio del cuarto. El cuarto de los campeones. Pero es verdad que esta, o sea, no está saliendo estas escapes. No. Está bien cubierto, está muy pendiente. Es que también en estos escapes necesitas buenos bloqueos de los receptores. Claro. Para el equipo que dirige Kevin Ovesen, no, Curtis Covensen, perdón. El Kevin, es este, tira, Kevin Doyle. ¡Oh, buenísimo! Pase, ¡qué gran! Buenísimo. Lo hemos visto desde aquí, sí, de sí, manera sí, perfecta. ¡Qué bien lo ha colocado! ¡Qué bien lo ha recibido Sergio Montaner! Cuando más lo necesitaba, sacó Kevin Doyle de la chistera un pase magnífico. Pues sí, porque era tercero. Y 12. Recepción espectacular. La verdad es que miramos la repetición. Qué spin, qué bueno. Ok, de otra vez. Primero, ha perdido yardas al que recibir. Viene Patrick. Lo para en seco y le intenta. lo manda al suelo de forma espiritual. Sí, había conseguido el primer down al recibir el balón, pero se retrasó mucho en la posición para intentar zafarse de la defensa, y lo que consiguió es perder una yarda y quedarse ahora en un segundo y una yarda. El expeditivo Patrick, decíamos antes que no habíamos gustado mucho, y esta vez lo mandó a dormir de un empujoncito. Expeditivo, el linebacker de Drax, muy potente. Buscaba el pase Doyle, ahora demasiado largo para Montaner. Y está Audal encima, controlando. Y hay un jugador en el suelo. Nada, todo bien. La ayuda. Lo correcto, Zeke. Tiene que pisarlo. A levantarse. Y estamos en tercero. Y una yardita. A ver si entra el alemán. ¿Quién juega algo con Tyrone? Sí, lo habíamos visto mucho más en la primera mitad. Sí. Al corredor alemán, Alexander Tyrone Jordan.
con ese apellido tendría que volar. Se van a jugar a la carrera, digo yo. Esa, ahí va Tairón. Movimiento. Y pues primer sí, round. No. Pues sí, no, sí, no, sí. No. Lo sí, mantienen, ¿eh? No. No, es verdad. No se lo dan, no. Es cuarto y uno. Tierra se queda, habrá ganado. Se quedó ahí. Alguna pulgada habrá ganado, sí, pero se buena queda. Buena presión. Buena presión. Es que no sé por qué, pero. No entró directo. Hizo como un primer amago izquierda y sí. Intentó buscar el hueco cuando aquí, cuando tienes una yarda que ganar. Exacto. Tienes que ir con los cuernos por delante. Hizo algo raro, algo le pasa a este jugador porque no es normal. De desempeño en primera parte, de desempeño en segunda parte. A ver, parece otro jugador. Busca el pase rápido. Ahora para caer. ¡Bien! ¡La defensa! Expectivo. Consiguiendo parar este cuarto down. Eric Clark. Buen control. Ha sido Marca Sayuana, creo, con Audal Sabater los que han conseguido sí, parar. Señor. Parecía fácil que ganara este primer down. Cae el Muchelino, pero han bajado muy bien, muy han reaccionado muy rápido. Pero la defensa. Fíjate cómo lee bien. Doyle muy rápido, la pasa, pero viene Eudal y justo marca ahí, que marca impacta Sayuana, bien sí, y aguanta. Sí. Clave es también la ayuda de Mark, ¿eh? Porque Audal sí. Al igual se la consigue escapar o poderse lanzar sí, hacia adelante. Para ha conseguido frenarlo, le ha obligado a cambiar la trayectoria y es cuando llega Omar para poder pararlo. Sí. Pues Drax, que recupera la posesión de la pelota. Cómodo en medio campo. Tenemos otra vez a toda la armada. Hay un cambio ya, tenemos al número 18. Atención. Cullet, se la chuta. Mira, perfecto, Rafael, y hoy tiene campo, se va. Buen movimiento. Ojo, bloqueos. Consiguen. Bien. Finalmente, pararlo el número 27, Francisco Vilella. Pero buena jugada, ¿eh? Espectacular. Vimos ya que Calatayud está ya moviendo un poquito el banquillo. Acabo de recibir un mensaje que pone: vaya par de abuelas. Un abrazo. ¿Y esto quién lo manda? Coach Seba Serrano. ¡Oh! El gran Seba Serrano. Que lo veremos. We need to have Seba Serrano here. We want you to have your comments in English. You know, to help us to have international fantastic. Lo veremos la próxima semana porque está en los rookies de Barberá. Un abrazo a Sebas. Enorme jugador y mejor persona. Además, está on fire porque no solo sus rookies van bien, sino que sus Rams están en la Super Bowl. Impecable Seba Serrano, entonces, gran tío. La semana que viene esperemos. Que no tenga un día completo. Esperemos que pierdan los rookies. Y gane si por la quieren noche. Que ganen los Rams. Y gane por la noche. Pues segunda y cuatro. Un abrazo para Sebas. Segunda y cuatro para. Atención, por Lance. ¡Se va! Bien, busca el exterior. Ahora consigue el primer down. Por la esquina. Eso también, ese golpe. Otra vez un golpe tardío. Y nada, aquí nadie mete mano, macho. No, pero en cambio expulsan por empujarse. Exacto, algo está pasando. Necesitamos un umpire fuera y un fuera adentro. Esto no puede ser. Vemos que se prepara algo gordo, ¿eh? En la boca del dragón. Vemos mucho niño. Es que recordemos que también después de este partido hay una jornada de fútbol flag aquí en Montigalá con las categorías sub-11 y categoría open. Vemos Cullet. Atención, contento. Le busca la esquina para Raúl. Para Raúl Lowski. Y touchdown. Fácil para Raúl Cernuda. Este pase de 14 yardas de Glenn Cullet. Si algo maravilloso es cómo trabaja Borja Rubrowski. O sea, esta sensación de hacer todo a cámara lenta, con una elegancia, o sea, salta un poco y recibe ese pase. Mira la repetición. ¿Has visto Borja? No he visto a Borja, pero mira esto. Mira Raúl Lowski. Raúl Lowski, cómo la coge siempre y para touchdown. Donde nadie más llega él. Y el pobre cornerback portugués, que todavía está llorando en la banda. La verdad es que lo tenía muy complicado, porque Raúl, entre velocidad, cuerpo, físico y actitud. Bueno, también el chut de pues nuevo de Moy. 42-7. Y está repartido, ¿no? Las anotaciones. Sí, en las anotaciones tenemos el primero Hidalgo. De Rafael Hidalgo, el pató el Muchelino con el touchdown, el único touchdown de Hurricanes, el segundo touchdown
de Rafael Hidalgo, luego el de Borja Vilanova, tenemos también en la carrera de Glenn Cuyet de una yarda, el touchdown de Hunter Belso y este touchdown ahora de Raúl Cernuda. Tenemos dos touchdowns de Rafael Hidalgo y un touchdown para Borja, para Glenn, para Hunter y para Raúl. ¿Se hemos repartido bien? ¿Cuánto? 42-7, esto Mercy implica Rule. Ya la Mercy Rule. Se activa la Mercy Rule. Son 35 puntos de diferencia y esto hará que estos minutos que quedan vayan un poco más rápidos. Vemos el equipo de Chut, el kickoff team. ¿Alguna cara nueva ya colocada para poder coger tiempo, minutos y disfrutar del partido? Vemos, por ejemplo, que está el número 4, Alejandro García. Oscar. Vemos también que está, como decíamos antes, el jugador australiano, número 21, Hicks. Queda mucho todavía, quedan 8.57, pero ahora con la Mercy Rule irá más rápido. Estos minutos que quedan del partido. Profundo, Aaron David. Preparado, coge el balón en la yarda 1, inicia el regreso, busca el lado contrario. Ahí verán los bloqueos a contracorriente. Bien, Y buen placaje. Llega hasta la yarda 20. Que hemos visto. Derribado finalmente por el número 32. Otro joven jugador de Drax. Es William Duarte, sí, otro. Willy. Sí, sí, sí. Otro regreso, ¿no? Sí. El amigo Willy, nuestro amigo Willy, que creo que el año pasado no apareció. Tuvo una lesión. Mi amigo William, que se va a jugar, creo que no jugaba con 32 anteriormente, jugaba con 50, creo. Sí, 55. Sí. También vemos a Alejandro García, jugador de 21 años, situándose también como corner. Y sí, también vemos, bueno, no, el número 38, que es Enrique Mellado, otro Quique Mellado, también regresa después de algunos años fuera del equipo. Mucho backup ahora en la defensa. Es el momento de ganarse una titularidad, aprovechar para demostrar que estamos listos y preparados. De hecho, pues es casa mayor esta hora de safety. Y a ver qué traerá Doyle ahora, a ver si puede romper la Mercy Rule y poner a Zaragoza en un marcador menos abultado. Que vengo el balón, tiene hueco. Pasearon, balón, se le escapa. No. De las manos parecía una recepción fácil para el jugador Maño. Aarón se ha salido un poco el partido, ¿eh? Lleva... Sí. No está... No, claro, como todo el equipo, con este resultado adverso. Ha tenido un par de ocasiones de recepciones fáciles y se ha descubierto. Hurricanes está... Recibió 35 puntos en el primer partido, recibió 56 en el segundo y lleva ya 42 en este tercero. Y unos Drags que anotaron 48 contra Piunes, llevan 42, son 90 puntos en dos partidos. Atención Doyle, tiene tiempo esta vez. Pase largo, ahora sí, veremos. No llega. ¡Ay! No llega. Decía que iba a llegar, finalmente no pudo completarlo Luis Sánchez, autor de una recepción que a mí me encantó. Sí, espectacular. Esa que vimos en el tercer cuarto, recepción... El número 11 de Hurricanes, espectacular. Como espectacular también fue la de Rafael Hidalgo, que no la pudimos ver tan bien por culpa de las banderas, que vemos que ahora ya no están. Hemos pasado a Sierra Mecánica. Hemos visto buenas recepciones, ¿eh? Sí, ha sido un partido vistoso y más emocionante de lo que está dando el jugador. Las de Raúl, que siempre las baja del cielo. Raúl ha estado enorme, como siempre. Pero ha habido muchas opciones con diferentes jugadores, muchos destinatarios de pases. Y Morlans también en la carrera por tierra.
También ha tenido buenas jugadas. Ha sido una pena las faltas y un poquito las interrupciones de pañuelos arbitrales que sí, los han enfriado. Esa expulsión, ¿no? Esa pero, expulsión que nos dejó así un poco fríos. El partido ha sido muy limpio y muy bien. ¡Bien! ¡Buena mano de Udal! ¡Buenísima mano de Udal, Sabaté! ¡Qué buena cobertura! No la ha perdido un segundo. Y en el último segundo se ha lanzado a meter la mano. Enorme Udal, enorme trabajo. Y la verdad es que Muchedino, supongo, ya le deben, después de todo el partido doblando, que ha hecho un partidazo, debe estar ya el pobre. Cuarto down, sale el equipo de Chut. Pues a ver quién retorna. Está Hunter para retornar. Y yo tengo la intuición de que va a haber un touchdown de retorno, Cristian. Pues ahí está preparado Hunter. Hunter, buen retornador, que no hemos podido disfrutar de sus retornos porque tampoco ha tenido muchas oportunidades. Ahora tiene un... Si recibe el balón de manera franca, muy malo. Puede tener... Pues mira, yo creo que lo recibe bien, que tiene tiempo campo, para leer. La banda derecha limpia, está limpia la banda derecha, se consigue doblar. Vete, gira, 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 no ha podido doblar la esquina. Hubo un pañuelo previo. Sí. No. Lástima, porque si el campo hubiera sido un par de yardas más ancho, le daba tiempo a doblar la esquina y lo que decías, los bloqueos estaban preparados para que llegara a la zona de anotación. ¿Qué pidieron? O sea, ataque parece que se declinó, debe ser algo previo en el chut por parte de la defensa, por parte del equipo chutador. Veremos ahora qué indican Rafa Miras. O sea, el ataque. Vemos a Raúl Cullet. Es falta de la defensa. Sí. 5 yardas para allá. Primer down, Sergi Gonzalo. Hidalgo. Cullet. Vemos a Brady y Kung Fu Panda. Receptor cerrado. Tiempo muerto pedido por parte de Zaragoza Hurricanes. Ahora sí que se para el reloj. Recordemos que estamos en la Mercy Rule. Eso significa que no se para el reloj nada más si hay tiempo muertos o algún lesionado. Vemos que hay gente sospechosa cerca de la banda. Voy Cullet con Hidalgo y con Borja a la izquierda. Me acabo de con fijar Raúl que... y Brady bloqueando. Otra vez Morland se va. Qué buena lectura por parte de Morland sus bloqueos. Vamos sin arriesgar. Y otra buena carrera interior de Edu Morlans, leyendo los bloqueos, consiguiendo el primer down y colocándose a poco menos de 10 yardas, bajando con las dos marcas bajados y a unas 6-7 yardas de la zona de trotación. Vemos si consiguen, vamos a ver si mantienen a Edu Morlans, a ver si consigue su touchdown. Cullet, a la mano para Morlán. Se lo merece, se lo merece. Pista, entra dentro. Ay, y le va a dar el touchdown. A una yarda. No. Se ha quedado una yarda. Sí. Ay, ya. Pero así es... lo daban. Pero le quieren dar el touchdown a Morlán. Sí, yo creo que sí, que se lo merece. Segunda y gol a 3 yardas. Venga, línea de ataque de empujar. Le quieren dar el touchdown a Morlán, que se lo ha ganado por méritos propios, porque ha hecho un gran partido. Un salto volador, ¿no? Por el centro de la defensa. Vamos, que antes Cullet se ha quedado con la pelota porque se ha encontrado que no tenía que dársela. Y ha notado él, pero creo que ahora van a por él. La motion de Hunter, balón para Hunter en esta shovel. ¡Ya, ahora sí! ¡Uf! Una autopista encontrado por la izquierda del ataque de Badalona Drax, Lidertel Badalona Drax, que suma 6 puntos más. Con esta jugada, esto se considera un pase de 3 yardas. Pero hay que decir que qué malo Oscar, porque ha hecho
lo que tiene que hacer. Es decir, te ha cerrado toda la defensa porque todo el mundo esperaba que se lo iba a dar a Morlands. Sí. Tres carreras consecutivas por interior avanzando yardas. No, y la motion ya venía en una velocidad rapidísimo. Sí, sí, en la motion, Hunter. La defensa toda cerrada y se ha ido, vamos, Hunter ha cogido el exterior que ha volado. Estaba solo. Y madre mía, el chut que va por encima de la red, que casi me lesiona a un niño del flag. Excelente el todo, el chut de Moisés, que la verdad es que no falla uno. Lo dicen que el flag es sin contacto, pero casi. Pues se amplía la diferencia. 49-7, el resultado ya de escándalo en esta segunda mitad. Un parcial de 35-0 en estos dos últimos cuartos. Y el ánimo ya en la banda blanca es pues la gente con pocas ganas de mantener ya. Vamos a ver el partido. Si sabemos el tiempo que queda para llegar al final del partido. Quedan 3:12. 3:12 todavía. 3 minutos, 12 segundos. Bueno. Para el final del partido. Vamos a ver ahora. Special Teams, kickoff. Alguna cara nueva. Y los jovencitos a por todas. Hay que ganarse un puesto. Moisés, profundo. Sobre el lado izquierdo. Se fuera, ¿no? La coge. Pero llega mucha gente ahí. Se ha metido por el lado, no tocaba. Sí, claro. Sí, ahí además campo. No tenía ningún tipo de salida. Sí. Por ese lado. Aaron David. Solo podía que se arra adelante o frenarse. Y frenarse fue la mala opción. Pero bueno. Vamos a ver si Kevin Doyle puede conseguir poner a su equipo en el campo. Que salga con un poco de ganas y agote en un último drive. Consiga anotar. Y llevarse mejores sensaciones y acabar el partido con alguna mejor sensación de la que se van. La verdad es que mucho castigo para un equipo que la verdad no ha tenido una primera parte muy competitiva, pero que se ha hundido en esta segunda parte. Sí. Los ajustes en defensa los han destrozado y luego el ataque de Drax ha volado por encima de defensa prácticamente. Claro, también es que en la primera mitad del primer cuarto hemos visto dos intercepciones, sí, de Glenn. El placaje expeditivo de Petricas. Sin piedad. Y ahora tira el pañuelo. Ahora tira. ¿Qué ha dos pasado? Horas más tarde. Ahora lo tira mucho más tarde. Ahora pide targeting. Sí. Ahora pitar targeting. Le pregunta. Es increíble porque el umpire tira el pañuelo con toda decisión. Y le pregunta luego al Lions, el primero que ha tirado el pañuelo es el árbitro de las cadenas, que es el que está en la banda de Hurricanes, ante la petición de la banda de Hurricanes, ¿no? Pues van a ver. Luego, más tarde, lo han tirado los otros dos árbitros. Pues es verdad que... Y veremos, porque si es targeting puede ser expulsión, ¿eh? Sí. ¿Jugador expulsado? Sí. Otro jugador expulsado que también se va a perder el partido importante de la semana que viene... Y aquí yo a ejected también al 11. Y también expulsa al número 11, ¿por qué? Por conducta antideportiva al 11. Y ha echado al 11, ¿ahora? Ha echado al 11 de Hurricanes. No. Al 11 de Drax, ¿eh? Rafael Hidalgo. Sí. El target tiene de ti. Yo a ejected, ¿pero quién se ha dicho? Yo a ejected. A ver, porque... ¿Qué ha pasado aquí? Sí, no sé. Además, la música está demasiado alta, no podemos escuchar bien lo que dicen. ¿Cómo? ¿Y con esto lo expulsa? Está diciendo que estaba riendo. Increíble la que está liando ahora el equipo arbitral. Porque creo que va a expulsar a un segundo jugador por no sé qué de reírse en la banda. Por estarse riendo de otro jugador. Está Chus ahora intentando entender qué es lo que está pitando y está diciendo, oye, vamos a calmarnos porque estamos haciendo un poco ridículo todo junto. Sí, además, lo peor de todo son las consecuencias que pueden traer estas expulsiones. O sea, expulsar por copiar en clase está mal, pero por hablar... O sea, estamos, perdonad, pero es que estamos intentando entender además, qué está pasando. No han aplicado... No han aplicado ninguna falta.
O sea, el target era entendible porque era muy al límite, pero lo otro no se sabe. Levanta el pañuelo. Claro. A vender la bronca de Oscar Cadu y que digan, cállense todos de una vez. Pero ha sido, era la reacción inicial era alucinante. O sea, sí. Por expulsar un jugador porque estaba riendo otro jugador aquí en la banda. Cuando no afecta, bueno. O sea, hay que revisar urgentemente cómo nos portamos en clase. Lo que sí hemos visto es la expulsión de Petricas. Expulsión de Pep, que es el cuarto jugador expulsado del partido, ¿eh? En un partido en el cual prácticamente no ha habido ya hemos comenzado con una expulsión por agresión, que no ha habido ningún tipo de agresión, y se han cargado a dos jugadores, uno de cada equipo. Y otra vez, jarro agua fría, porque vamos, después de estas interrupciones, nos quedamos como absolutamente, decir, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, así es la vida y así lo hemos contado. Reiniciaremos, aparte cuando queda un minuto, partido decidido. Bueno. Sí, supongo que el tiempo está parado, ¿no? Sí, claro, con todo este follón. Ya debemos esperar a ver qué pone en marcha. Ahora va a explicarle al entrenador de ahí todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado, pero es que, bueno, vamos. La verdad es que Pep apuró mucho, porque estaba el jugador menor 11 estaba ya prácticamente... Estaba cayendo. Pero bueno. Claro, es innecesario, pero son de estas jugadas que es que cuesta mucho frenarse cuando ya vas lanzado, ¿no? Sí. Es como la expulsión que ha habido por el golpe a Glenn, del jugador de Hurricanes, ¿no? También, claro, hasta el último momento que ves que va a hacer el slide, tú puedes frenar, sí, es que es verdad que puedes... Pues curioso porque luego ves faltas que son claramente evidentes que no se ven. Pero bueno, sigamos. Doyle con el balón. Presión. Pase al topo. Sí. Pase que nos recuerda a los de nuestro nuevo presidente, ¿no? Sí. Por encima de los cobros. Flamante nuevo presidente de Drax, David Medrano. Una votación. Por cierto, dijo que vendría a vernos. Y de momento no lo vemos por aquí. Está incumpliendo su primera promesa. Pañolada en la banda contra el presidente. Warning. Warning de los 2 minutos. Y tenemos los dos cornerbacks. Y lo que mejor, lo mejor que puede pasarle a este partido ya es que termine. Que no expulse a nadie más. Sí. Doyle con el balón va a lanzar profundo. En medio de nadie. Es que, ¿ves? Fíjate que ahora. No. No sé si podemos ver la repetición de la jugada, pero Carlos Jiménez, número 90, ha ido a aplacar a Kevin Doyle, pero le daba hasta miedo, ¿no? A pegarle porque... Le pitar algo. Podían pitarle algo, ya. Bueno, si necesitamos son los calcetines. Sí, Carlos Jiménez, habría que comprarle unos calcetines, eso sí, es verdad. No, estos piquis, ¿no? Que se llaman. Pase bien, ahora completo. Bien. Placaje de Yanis. Acompañado con el hombro, suave y delicadamente. Y Quique Mellado también. El primero en llegar. A placar al número 38. Jaime Sanz. Cuarta y tres. Presión de Ferran Niubó. Pase largo, veremos. ¡Uy, completo! Buena mano, buena mano de Quique Mellado. ¿Hay pañuelo? Yo creo que ha sido la presión de Quique, porque la verdad es que creo que ha sido más por defecto del jugador número 38. Pues el pañuelo puede que sea de la defensa, ¿eh? Eso sería primero para Hurricanes, porque estaba a 3 yardas del primer down. Eso parece el número 90, precisamente. Baby, ¿qué pasó? Estaba situado más adelantado en la línea de scrimmage. Eso son 5 yardas. Ha indicado cuarto, pero no, es primero. Primer down, sí señor. Y lo que no sabemos es si va a dar tiempo de más. Tiempo muerto, pedido por Hurricanes. Sí señor.
Quieren acabar con el marcador. Vamos. Último tiempo muerto para el equipo de Zaragoza. Pues muy bien. Último intento. Para intentar limpiar un poco el marcador. Que sea con mejores sensaciones. Buscará preparar una última jugada, ¿no? Supongo. Pues verdad que claro. A nivel ofensivo. Con Lidertel, conéctate. Transpórtate. Conviértete en protagonista. La victoria está en Lidertel. No es 15 y 10, es primero y 10. Faltan 42 segundos. Doyle, presión. Pase incompleto. Recordemos que no se está parando el tiempo, o sea, aunque sea pase incompleto, está corriendo. Deben quedar ahora unos 30 segundos. Y Aaron ya pasa olímpicamente el esfuerzo de intentar cogerla, poner la manita aquella de... Sí, de Udar. Pongo la manita de voy a ver que la cojo, pero el partido está acabado. No sé si dará tiempo, porque o sacan el balón rápido... O esto está fuera. Sí. Pues sí, creo que dará tiempo a una jugada más. A ver, vamos a ver. Se acabó. Pues no, no ha dado tiempo. Es que tardó un montón. Sí. No ha dado tiempo, se acaba el partido con esta victoria de Badalona Dras con el resultado de 49-7, con lo que se sitúa al líder del grupo este junto a Barberá Rookies con 2 victorias, 0 derrotas. Grupo este. Grupo este, sí. No sé si este o este. Este o este. Pues lideran el grupo este. Badalona Dras, 2 victorias, 0 derrotas, con Barberá Rookies, 2 victorias, 0 derrotas. Y recordemos, el próximo domingo a las 11 de la mañana, en Can Llobet, en Barberá del Vallès, y a través del canal de FEFA, nosotros estaremos retransmitiendo el partido en la máxima entre Drax y Rookies, o mejor dicho, entre Rookies y Drax por el liderato de este grupo este. Tercera posición se sitúa Hurricanes con 1 victoria y 2 derrotas, al igual que Piunes del Hospitalet, y cierra el grupo Mallorca Voltors con 0 victorias, 2 derrotas. En el grupo este lo lideran Cobras y Osos con 2 victorias, 0 derrotas, seguidos de Black Demons de Las Rozas con 1 victoria, 2 derrotas. Cierran el grupo Mariners con 2 derrotas y Fuencarral Potros con 1 derrota. Muchas gracias, Ferran Llinás, por estar aquí. Siempre un placer, un chicos. Día más. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo en este partido. Muchas gracias también a la gente que lo hace posible aquí en Drax Televisión. Gracias a Juan, gracias a Charlie, gracias a Laura, gracias a Andrea, a su novio también, que nos echa una mano. Y un fuerte abrazo hasta a todos. Nos vemos la próxima semana con más fútbol americano aquí en la Liga Nacional de Fútbol Americano. Un fuerte abrazo a todos. Hasta todos. Hasta todos, no, hasta la próxima.